Pues buenos días, ya estamos por aquí de nuevo en la jornada número uno de esta SN Master. Y bueno, pues hoy tenemos dos partiditos. Estoy por aquí con el compañero Alejandro Marcos, también más conocido como Stow. Buenas tardes, Stow. Muy buenas, Oki. Pues hoy ya estamos aquí de nuevo en la SN Master COD y de nuevo casteando contigo, que es un placer estar tanto Mucho asociado tiempo como ya, ¿eh? contigo. Sí, ya te. Una pena que no podemos estar. No puedo estar acompañándote en Bilbao, pero bueno, te veo de fondo ahí con el Guggenheim, muy mono como siempre. Está bonita aquí la cosa. Y bueno, eso teníamos que comentar. En primer lugar, vamos a hacer un resumen quizás, ¿no? Para hablaros sobre la nueva temporada que va a haber, los equipos que va a haber y todo eso. Como estamos viendo, ya tenemos aquí también el horario de los partidos. Bueno, en primer lugar, recordamos el tema de horarios, mejor, ¿no es Dou? Efectivamente, mejor te recordar un poco cuándo va a tener lugar esta jornada de la SN Master Code y cuándo nos van a poder ver. Así que nada, dale tú que tienes ahí todos los Sí, papelitos. bueno, simplemente es lunes y martes a las 8:30. Bueno, empezamos como estáis viendo con dos partiditos. Empezamos con el primer partido, luego haremos un descanso de unos 5 minutillos más o menos, como ahora con música, y luego comenzaremos ya el siguiente partido, ¿vale? Bueno, dos partidos por día, lunes y martes. Y bueno, pues tema de equipos también voy a ir diciéndoos, ¿vale? Hoy tenemos el primer enfrentamiento, ahora hablaremos sobre ello también, sobre los jugadores y todo eso. Tenemos el equipo de Immortal contra el equipo de Viven Victory, y luego tendremos el equipo de Ubre contra el equipo de Kif. Y ya mañana pues tendremos también, por aquí que tengo apuntado, al equipo de AK, a Suma GG, a Spirit y al equipo de Serious Gaming. Esos son los 8 equipos que van a participar de momento en la SN Master. Efectivamente, son los 8 equipos que van a participar con nosotros en la SN Master Code hasta, bueno, llegar a esa final presencial, como siempre. Y si te parece, Soki, vamos a empezar ya a abrir esta sección, una sección nueva que vamos a abrir dentro Sí. de todos los streamings a partir de ahora. Y que va a ser básicamente comentar armas y curiosidades acerca de este Call of Duty Advanced Warfare, esta última. Advanced Warfare, perdón. Sí, en Esta principio última unas recta final que miniguías. queda de juego, ¿no? Sí, unas miniguías para, pues hay gente que igual que no controla mucho tema de armas o tema estrategias, lo que sea, ya veremos lo que vamos introduciendo, pero prácticamente cada día vamos a introducir una curiosidad, como decía bien en Snow. Sobre, en este caso, pues en primer lugar vamos a hablar sobre el arma, la SM1, ¿no? Que es el arma utilizada en competitivo por la gente que suele jugar con el subfusil, ¿no? Ya que, bueno, al principio pues el arma era muy mala, nadie casi la usaba, jugando todo el mundo con Val, luego la subieron mucho y luego tuvieron que volver a hacerle unos reajustes en cuanto a cargador y cadencia, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo ha quedado el arma, ¿no? A mi derecha, Snow. Sí, efectivamente es un arma que, bueno, tiene un cargador de 35 a 52 balas, una recarga en 1,8 segundos. Bueno, tenemos ahí todos los datos exactos del arma, el retroceso, un retroceso medio que va hacia arriba el arma, la cadencia de 857 a 759 balas por minuto, un alcance de 12,7 a 31,1 metros y un daño de 35, 22, 18 sobre 100. Esto es muy importante porque estos datos, aunque parezca algo muy friki así de tener, en realidad luego esto resulta decisivo el conocer bien cómo funciona el arma para ser un gran jugador, ¿no? Creemos que esta guía es muy importante porque a los jugadores que realmente compiten, el hecho de tener en la cabeza estos datos, que a priori es algo que no se piensa, es muy importante a la hora de escoger un arma y saber manejarla Sí. bueno, de forma apropiada. De hecho, este arma un poco hablando de nuestra experiencia con ella, yo la verdad es que no he tenido una excesiva experiencia a lo largo del juego como tú, que sí que has visto cómo ha evolucionado. Yo sí que la probé al principio y la verdad es que no recuerdo si iba o excesivamente bien o excesivamente Mal, al mal. principio muy mal, luego la mejoraron muchísimo, Excesivamente mal, y se ahora pasaron y lo tuvieron que eso volver a es. bajar. Y ahora la verdad es que Está bien. lo que he podido testeando el arma está bastante a gusto. Es, quizás es un arma que depende mucho de los accesorios que le añadas, el tema de Sí, de las empuñaduras, posibilidades. porque si no, excesivamente es un arma que se va mucho para arriba, tiene un gran retroceso. Hay tres cosas importantes en este arma que me gustaría destacar. En primer lugar, un truquito, y es que como sabéis hay dos tipos de recarga, la normal y la rápida, y la SM1 se beneficia mucho de hacer la rápida, que es dando dos veces al botón de recargar, lo que pasa es que tiras el cargador que te queda, ¿no? Esto en competitivo es muy útil porque normalmente mueres mucho y no hace racha, entonces tirar un poco de cargador no pasa nada, ¿no? Con tal de recargar prácticamente un segundo antes en este arma. Y luego el daño de alcance y daño, pues funciona de la siguiente manera. El primer alcance lo que hace es el primero de los daños, es decir, 35 hasta los 12,7, entre 12,7 y luego 31,1 es el segundo, que sería 22, y a partir de 31,1 es el de 18, así que mata de 3, luego de 5 y luego de 6 balitas, creo que son. Así que bueno, un arma que de cerca es una absoluta bestia, ¿no? Y lo ponemos acanalado para incrementar el alcance, la empuñadura, el desenfundado, cargadores. Hay muchas opciones, ¿no? Pero en competitivo son los tres accesorios, sobre todo desenfundado, empuñadura y acanalado, lo que suele usar. Efectivamente, de hecho, Sokir, es la guía perfecta. Te diría Ya, que lo gracias, estás la has viendo, pero jugado es que yo mucho creo que no ya. te hace falta ni siquiera mirar la imagen para poder comentar La sé de toda la memoria. capacidad que tiene este arma. Eres como un libro abierto, Sokir. Mañana seguramente hablaremos de la Val, que es el otro arma que se utiliza para fusiles de asalto, aunque también se suele utilizar la IMR, alguna escopeta y tal, que ya iremos desarrollando, pero esta yo creo que es la más importante, la que más se usa junto con la Val. Así que ya, si os parece, después de este mini momento didáctico, que si os gusta, pues haremos más durante los partidos.
Tenemos al equipo de Immortal contra el equipo de Victories, though. De momento, bueno, dos equipos que no habíamos visto de momento en la liga, por lo menos en la temporada pasada. No, además, vamos a hablar un poco de los jugadores. Tenemos el equipo de Immortal, tenemos a Radical, a Sergio. A Sergio tenemos a Punchy, a Demi DK y a Boepa. Y en el equipo de Viden Victory tenemos a Miquel, a Dreamer, a Chris y a Corsa. La verdad es que ambos jugadores de ambos equipos, a pesar de tener este panorama actual que, bueno, pues lo que hemos podido leer últimamente sobre todo y lo que hemos podido ver es que hay muchos jugadores nuevos, a pesar de ello, bueno, son jugadores que dentro de cabe tiene un gran recorrido. Por ejemplo, Boguepa, en el caso del equipo de Immortal, es un jugador que tiene muchísimo tiempo jugando. Tenemos a Dreamer, por ejemplo, en Viden Victory, a Miquel, a Chris, a Cosa. Bueno, el equipo de Viden Victory al completo son jugadores bastante, bastante conocidos y expertos. Así que a priori, por lo que yo les conozco a la hora de jugar, bueno, pues tendría una especie de amor previo hacia ellos a la hora de que pueden hacerse con este partido. Pero bueno, es que en Immortal tenemos también jugadores como Radical que bueno, siempre han dado bastante cera. Sí, en Cerberus sobre todo ha destacado, ¿no? Es la temporada pasada, también en Ghost estuvo jugando en Cerberus y siempre ha hecho una gran labor. Y eso, luego dos jugadores como, bueno, Sergio, que sí que le he visto alguna vez, a Punchy, que no le conocía. De hecho, Punchy es el único jugador que, bueno, que ahora se ha puesto Punchy de Gamertag. Es el único jugador que no conozco realmente de los ocho, así que habrá que estar muy pendientes para ir acordándonos de su nombre o no. Sí, evidentemente recordar que uno de los equipos, que en este caso es Immortal, tiene cinco jugadores y es porque uno de ellos lo tienen como quinto jugador en caso de que alguno de los jugadores no pueda disputar. Entonces, como en vez de buscar un pick-up, pues tienen un quinto jugador más a mano y mejor, ¿no? Porque puede entrenar con ellos y todo eso, y es una mejor opción que quizás un pick-up, ¿no? Así que bueno, vamos a volver ya con los mapitas, Snow. Efectivamente, pues el primer mapa que vas a jugar va a ser un punto caliente, el mapa de Biolab, ¿no? Sí, que además este mapa, bueno, como vamos a jugar ahora en él, vamos a comentarlo un poquito por encima. Es un mapa que tiene una desventaja, y es que nada más nacer hay un bando que tiene el punto caliente sale en el medio, en la zona de los barriles, el secado. Hay uno de los bandos que tiene mayor facilidad a la hora de entrar, entonces hay mucha disputa siempre en los dos equipos de quién coge cuál bando, ¿no? Entonces veremos cuál de los dos equipos empieza en el bando malo y cuál en el bueno, que puede ser un factor importante, ¿no? Aunque bueno, tiene unos puntos calientes que luego veremos en una cinemática que están bastante bien, está bastante equilibrado. Luego tenemos Buscar y Destruir en el mapa de Terras, que a mí realmente es un mapa que me gusta cada vez más para Buscar y Destruir, muy interesante. Luego tenemos Uplik en el mapa de Comeback, siempre es un mapa que promete que unas raras. Es un mapa, es mi mapa preferido en este juego con diferencia, sí. Comeback. Y luego, ¿qué nos queda? Pues tenemos un Hardpoint en el mapa de Detroit y, por último, un Busca y Destruir en Solar, que, bueno, en caso llega a estos dos mapas, ya comentaremos con más detenimiento qué nos podemos encontrar en ellos, pero, bueno, nunca se sabe cómo acabar esto. Puede ser un 3-0, que un 3-2, que, bueno, en fin. Así es el Call of Duty y más estas ligas y más online, que nunca sabes qué te puedes encontrar. Así que, de todas formas, que tampoco vemos, no encontramos, hemos preguntado también por las redes sociales y hemos visto tampoco que haya un claro ganador en este partido, ¿no? Sí, bueno, parece a priori, como son equipos quizás un poquito nuevos, creo que es un poco en plan de prueba, ¿no? Vamos a ver qué equipo da la cara, ¿no? Y qué se puede llevar el partido. Creo que también va a ser un choque bastante nivelado. Y si os parece, creo que están los jugadores ya listos, ¿no? Esto estaba comprobando por ahí yo. Efectivamente, yo creo que ya tenemos a los 8 jugadores, sí, los 4, así que yo creo que podemos ir dando comienzo a esta partida. Sí, vamos a lanzarla ya quizás, y si veo que tal, pues la paremos, volvemos a lanzar, pero parece que están todos listos, estamos los dos bien colocados. Voy a cerrar la partida por si acaso también. Vamos a preguntarles. No, un disgusto. Y vamos a lanzar ya esta partida, ahí vamos, adelante. Y bueno, pues estaremos viendo esa cinemática, como comentaba, del mapa de Biolab, que vemos los puntos calientes, las zonas por las que se puede acceder y todo eso. Mapa, pues como os digo, al principio quizás un poco desequilibrado por ese punto del secado, pero luego los puntos calientes son bastante equilibrados, rotaciones largas, sobre todo el tercer punto caliente, que es un punto caliente en el que suele sacar mucha ventaja, más que nada porque es un sitio cerrado y que se puede cubrir bastante bien. Y bueno, pues los demás ya sí que son un poquito más disputados quizás, ¿no? Así que bueno, nosotros ya tenemos aquí a los jugadores entrando. Parece que sí, que por lo menos el equipo de creo que es Evident Victory ya está, ¿no? El equipo de Immortal está listo, el equipo de Victory también está entrando. Parece que tienen también claros los bandos. Y yo por lo menos estoy... ¿Qué cámara quieres ir hoy, Stoke, en principio? ¿Con quién estrenamos la Vamos con Bunchy, división? ¿Te parece? Que no lo hemos visto mucho, es un jugador que está bastante... planteado, bueno, que no lo hemos visto sobre todo, es del jugador que menos referencias teníamos, así que vámonos con ese, ¿te parece? Que ya ha empezado además, ¿vale? Con esta SM1, el arma que comentábamos justo al inicio de esta partida, con este camuflaje que es el magma, puede ser, me puedo equivocar, ¿eh? No tengo mucha campeón. Idea, campeón casi, tengo que aprenderme bien todos los camuflajes, me parecen bastante similares muchos de ellos. Ahí estará casi la primera baja de Bunchy, y bueno, Soki, cuéntanos, ¿qué pasa en estos inicios siempre en este mapa?
Bueno, pues eso, es uno de los bandos que tiene una mayor facilidad para la hora de entrar, nada más empezar, que en este caso creo que ha sido, si no me equivoco, el equipo de Immortal, ¿no? Porque estamos viendo que tiene una clara superioridad ahora mismo en el marcador con 23-0 y muchas M1 sobre todo, ¿no? Tenemos alguna bala por ahí con Sergio. Yo estoy dejando la cámara en modo automático porque como Sdow y yo no estamos en el mismo sitio, vamos a decir, en la misma oficina, ¿no? Pues así nos podemos aclarar los dos a la hora de cuál vemos, ¿no? Entonces, en este caso yo estoy con Mid, que también estarás tú con él, supongo. Efectivamente, estoy ahora mismo en la cámara de Mid, que está aquí con esta señora, aguantando ahí el hardpoint, no pudo ser, llegó rápidamente el jugador del equipo contrario. Y bueno, vemos que la rotación ya no queda absolutamente nada, ya 3 segundos para el siguiente hardpoint y ya están posicionándose los jugadores del equipo de Immortal, preparándose para que no llegue ningún jugador, pero ahí está rápidamente, ha llegado muy bien el equipo de Eden Victory. Sí, la pilla Sergio está bien colocado cubriendo rotación de la zona de nieve. Y bueno, tenemos a Radical ya dentro del punto grande, pegándose con todo el mundo dando aseos. Ahí está, una baja de cadera para eliminar al jugador que entraba por la parte baja. Y aquí sigue, sus compañeros en las coberturas, muy bien. Se va a esconder un poquito para recuperarse y va a escalar a la parte superior de este edificio naranja para intentar hacer unas bajas con su Val, que vaya, ha visto a dos player. Sí, ha visto a dos, realmente lo está haciendo bien porque no le eliminan. No está, pues, no, está aguantando, está muy bien. Y otro baja más para él. Está aguantando perfectamente Radical. Porque Radical lo que está consiguiendo ahora mismo es poner el hardpoint en un punto intermedio, que no pueda ninguno de los equipos cogerlo. Y el momento que lo ve complicado y vienen varios jugadores, ha hecho muy bien las coberturas, ha sabido aguantar perfectamente, echarse para atrás y esperar a que venga su equipo, que es realmente lo que hay que hacer y lo que determina el juego en equipo y bueno, la victoria en muchos mapas. Sí, la verdad es que lo están haciendo bastante bien. Vemos a Chris como intenta disputar los últimos ya poquitos, porque tiene 10 segundos para conseguir la primera baja. Atención, porque va a hacer un poquito de focus, no va a haber a ningún jugador más. Así que simplemente va a ir a rotar al siguiente punto caliente. Como decía, es muy importante este tercer punto caliente. Voy a ponernos el Oracle para que veáis también dónde están los enemigos en el streaming, ¿vale? Esto obviamente los jugadores no lo ven, pero vosotros sí. Y bueno, pues ahí estaba bueno, Marquitos, que la acaban de... Bueno, no la han matado con el bidón, pero la han reventado bien en la boca, sí. Y bueno, pues Mid, que va a intentar entrar a esto de... Bueno, está defendiendo más bien. Ahí vemos cómo va a la carga ya el equipo por completo de Eden Victory. Está dentro ahora mismo. Uy, doble baja ahí de Sergio, muy buena con el bidón. Va a conseguir la... Uy, se la han quitado ahí Punchy y le van a eliminar. Mala suerte para Sergio. Es todo mundo de hacer la triple baja Punchy. Ahí está. Perdón, la triple baja Sergio. Está Punchy con una baja. Otra más ahí aguantando perfectamente el hardpoint, defendiéndolo, asomándose a la ventana. Llegan ya los compañeros a hacer la cobertura, pero lo ponen en disputa. El jugador de Immortal está aguantando muy en Punchy en esa posición, que a priori parece... Era una posición bastante cantosa, pero está aguantando muy bien ahí de nuevo la cobertura de su compañero de Radical. Se lleva la asistencia a Punchy, sigue aguantando, está aguantando perfectamente aquí en el hardpoint perfecto. Pero no, el saltito, la última bala, está un poquito tocado Punchy. Y en este juego, como tengas una balita de más con la SM1, pues te explotan. Sí, ya hemos hablado que te explotan, dispara muy rápido, sobre todo las primeras balas. Y bueno, pues tenemos a Corsa ya por aquí, ¿no? Esperando ya en el siguiente punto caliente que reaparezca. Ya está, llega a cero y ahí estamos. Está Corsa dentro a sumar esos 200 primeros puntitos. Va a acabar con el jugador que entraba del equipo de Immortal muy, muy rápido. Va a intentar pulsar para conseguir la segunda baja. La consigue, se va a esconder debajo del verde. Tiene otra, un poquito de tiempo, slayando prácticamente, ¿no? Otro más para él. Muy bien. Y ha visto el cuarto. Así no, está aguantando perfectamente al sí, equipo. Sí, además, otra baja más para él. Al equipo de Immortal, que básicamente no llega a sumar puntos ahora mismo. Y es que Corsa está haciendo ahora mismo. Otro más. Está limpiando perfectamente Corsa, está aguantando, no deja que se asomen los jugadores del equipo de Immortal. Y bueno, es una función que es importantísima la que está haciendo Corsa ahora mismo, sobre todo para dañar puntos, para sí, remontar ahora mismo la partida y bueno, pues para hacerse rachitas. Sí, además, y ya sabéis que están permitidas las rachas de bajas en este juego, pero bueno, realmente los jugadores no optan casi nunca por ponerse rachas de bajas. Ya Corsa se las hubiera sacado de sobra, ya finalmente van a acabar con él. Ha sido Punchy, que de hecho se ha hecho una triple baja, otra vez para Sergio, van a limpiar por completo al equipo de Victory. Pero ya Marquitos ha respawnado muy cerca del verde. Vamos a la primera baja, se quedó sin balas para eliminar al segundo. Lástima, Radical muy andando saltando, doble para Radical. Y bueno, en la cámara de Mid, que ya está rotando al siguiente punto caliente, se va a encontrar con tres jugadores que están ahí despistadísimos. No va a conseguir la triple, se va a quedar un tiro. Ahora sí, le va a eliminar, y entra por el hielo otro. Cuidado porque lo tiene muy cerca, ah, qué lástima. A punto de hacerse la quad. Perfecto, ahí Mid a punto de hacerse la quad. Bueno, perfecto, en realidad más que perfecto, mucha fortuna Mid, que se hizo los jugadores por la espalda. Y error de casi cuánto error de Eden Victory enorme, sobre todo porque a la hora de entrar un hardpoint, lo suyo, y además un hardpoint como este que tiene 4 entradas, es un poco dividir a los jugadores, que haya comunicación y que no entren los 3 jugadores por la misma puerta, porque es evidente que te puede ocurrir este. Bueno, nunca mejor dicho, fallo evidente de Eden Victory, valga la redundancia. Bueno, pues habían conseguido remontar unos cuantos puntos, pero debido a ese error prácticamente no de un jugador, sino del equipo, van a perder bastantes puntos en la parte central. Gran jugada de Mid ahí, que consiguió limpiar a todos. Uy, Corsa ahí metió un lagazo, pero le consiguió eliminar al que estaba dentro. Le van a pillar, no ha visto al otro jugador que se había escondido al lado de Gusano. Va a entrar Bunchy por la parte de Gusano también. No va a poder, están muy bien colocados ahora mismo los jugadores del equipo de Immortal, que se sigue escapando poco a poco. Efectivamente, los jugadores que, bueno, de todas formas, mirando un poco el marcador, vemos que vamos 127, 130 puntos ahora mismo a favor del equipo de Immortal, 70 a favor de Eden Victory, si no estoy viendo mal los marcadores.
una ventaja interesante, sobre todo cuando quedan 4 minutos muy 4 bien, segundos, sobre todo cuando estamos... Chris, que está dando el horror, que se baja muy buena, importantísima. Y repasando un poco las puntuaciones, vemos que sobre todo vamos a normal las dos personas que más están matando y más están capturando los equipos, que Smith por parte del equipo de Immortal, que me está costando un poco distinguir entre Immortal y Viden Victory aquí, viendo tantos nombres sin Gamertag, claro, con 20 bajas Smith, y el equipo de Viden Victory con otras 20 bajas, tanto de Cosa como de Marquito, está matando mucho más. Y vemos quizás más equidad de bajas en el equipo. Triple, madre mía, ¿has visto qué triple baja de Sergio de cadera todas con la Val? Madre mía. La Val es un arma que va mucho mejor de cadera, además, que la SM1, que quizás pierde muchas más balas, ¿no?, a la hora de disparar. Hombre, la Val lo bueno que tiene es que son armas contrarias, ¿no? Porque la SM1, los primeros disparos son rápidos y luego lentos, y la Val es al revés, los primeros disparos son lentos y luego rápido. Entonces, dependiendo del estilo de juego, quizás. ¿Has visto la habilidad que lleva Punchy activa? Estaba volando por el medio del hardpoint con la de flotar, y Marquitos ha sido el que ha eliminado. Uy, por cierto, triple de Corsa que nos hemos perdido porque estamos en cámara de Marquitos. Y ahora sí, el que está slayando es el equipo de Evident, ¿no? Que no se ha terminado de escapar, parece, el equipo de Immortal demasiado. No se termina de escapar, pero es que realmente 30 puntos de diferencia, ahora sí están recordando esa diferencia, pero son 30 puntos que sigue siendo una ventaja notable, ¿no? Bueno, estamos viendo el tema de bajas, tampoco hay un equipo que destaque demasiado. Sí que echamos en falta un poquito a Bunchy, ¿no? Que estábamos diciendo que era el jugador que era un poco nuevo, ¿no? Que no habíamos visto nunca jugar. Y de momento no estoy dando demasiado a su equipo. A ver si, bueno, el tema de labor de capturas tampoco es que lleve demasiadas. Tiene que empezar a slayar o a entrar dentro del hardpoint, ¿no? Para ayudar un poquito a su equipo. Y Radical debería moverse del sitio en el que está ahora mismo. Bueno, tiene la torreta a mano, ¿no? Para poder ya no lo han movido, le han movido directamente, pero debería haberse movido básicamente porque estaba en una posición que, igual que antes lo muy bien ese hardpoint, subiendo, esperando a sus compañeros, con un gran juego en equipo, que realmente ha sido cuando mejor hemos visto al equipo de Immortal. Ahora vemos que, bueno, está en una posición que un poco Tingwer tampoco hacía, y matar realmente ahí no te hace falta, lo que quizás es conseguir hardpoint, que de hecho ahí está la rotación perfecta de ambos equipos. Sí, ha llegado Mid, creo que ha sido con una triple aja finalmente, dentro de este punto caliente de azul. Va a entrar Bunchy ya, disparando a todos los lados, le da igual todo, sabe que tiene uno en la parte superior, va a hacer un poquito de tiempo, va a entrar, de hecho sus compañeros lo han eliminado, así que muy bien entrando en el equipo de Evident Victory, muy muy atento. Además, Bunchy acaba de ver uno de los poderes, le acaba de pasar uno por delante que ha pasado de él, como vamos, no sé, ni siquiera se había girado, ¿no? Bunchy pues ha aprovechado muy bien, y Chris que va a entrar muy potente a intentar limpiar, ya está remontando el equipo de Evident, que decíamos que sí, nada, estaba poco a poco acercando. Minutos, 2 minutos 20 segundos, es tiempo de sobra para remontar. Está muy bien aquí Chris aguantando, Evident Victory que quiere la remontada, que quiere hacerse con el partido, y aguantando dos jugadores entre el hardpoint, no creo que sea necesario ya para 15 segundos. Igual debería, es que quizás el fallo que esté en el equipo de Evident Victory es que no tiene muchos jugadores que estén aguantando fuera del hardpoint, ¿no? Antes hemos visto muy bien como creo que era Corsa, sí, Corsa está aguantando perfectamente, uno pues coño, fuera del hardpoint, porque es lo que tienes que hacer. Si estáis tres jugadores metidos en el hardpoint, es muy complicado y no se van a hacer los puntos suficientes, ¿no? Necesitan quizás un jugador que sea más slayer, es lo que se echan falta. Marcos estaba muy bien colocado, está subido en esa farola, ¿no? Intentando sorprender a los jugadores. Además, acaban de limpiar a su equipo, así que tiene que hacer un poquito la labor de la contención. Así que va a ver al primero, no sé si le va a disparar o le va a dejar pasar. Finalmente va a optar por dispararle, le va a eliminar, bueno, con ayuda de su compañero. Al segundo también se lo hace. Tiene dos dentro del punto de lente, uno debajo, uno arriba. Va a entrar asaltando, se va a eliminar ese jugador muy buena. Por lo menos ha limpiado a tres de los jugadores que entraban. Así que muy bien, Marquitos. Muy bien, Marquitos, ahí aguantando. De nuevo vemos que intenta remontar de nuevo el equipo de Immortal. Estamos viendo una equidad absoluta cuando queda nada más que un minuto, 168, 170, 170 ahora mismo el marcador. Cuando queda un minuto, 171, sigue siendo el marcador ahora mismo la ventaja para el equipo de Immortal. Y bien, Victory que intenta llegar, pero está aguantando muy bien ahora sí. Ahora Punchy aguantando estos últimos puntos en el hardpoint. Y rotación ya debería hacerla la del equipo de Evident Victory, olvidarse completamente de este hardpoint por parte de Immortal, porque son 16 puntos, quedan 50 segundos y el equipo que coja el siguiente hardpoint es el equipo que probablemente gane este mapa. Sí, vamos a ir con el último hardpoint, ¿no? Porque quizás acusen un poquito el equipo de Evident Victory esos primeros puntos que comentaba yo, la desventaja. De momento empiezan con una triple en equipo, dos para Bunchy para aguantar este punto caliente. Corsa se va a colocar en la zona de morado esperando a que entre alguien por la puerta. Y de hecho va a entrar uno, lo va a eliminar. No sé si tiene muy bien colocado Evident Victory, ¿eh? Así que voy a ir con la cámara de Chris, que creo que está dentro pegándose con alguien. No, está en la parte central, en el amarillo, va a eliminar al primero. Le van a entrar ya dentro del punto caliente. Está con su Val, intentando hacer un poquito de prefire. Triple de mid 20 segundos para entrar dentro. Cuidado que todavía es posible. De hecho hay empate. Hay aquí una tensión que, madre mía, está dentro el Marquito. Va a eliminar el primero, va a caer. Sergio con la doble va a entrar. Están aguantando. Ahí está. Madre la mía, doble están disparando. La doble, la triple, la triple. ¿Qué está pasando, Snow? Los pelos, nada. Ha habido una auténtica locura ahí de muchísimos tiros. 5 segundos el marcador, va a ganar por 4 segundos. Ahora sí va a ser. Ya está. Mapa para el equipo de Victory.
Finalmente no sabíamos lo que estaba pasando, realmente estaba, no paraban de caer los jugadores, era imposible encontrar una cámara estable que se mantuviera con vida porque estaban cayendo un montón de bajas por los dos lados prácticamente, y finalmente Ivan Vittori disputando y sumando mínimamente unos cuantos segundos ha conseguido remontar el mapa en los últimos momentos, como veníamos pues pensando nosotros y también vosotros en los comentarios que decís por ahí, mucha igualdad, eso. Muchísima igualdad hasta el último momento. De hecho, se ha decidido la partida en los últimos 15 segundos del hardpoint. Una ventaja final de, creo que ha sido 6 puntos por parte del equipo de Victory. Y una gran remontada, 40 bajas de Corsa. Que es lo que comentamos, que quizás la figura de Slayer lo ha hecho muy bien. Porque a pesar de que Demiz haya matado 43 personas, Corsa ha sabido muy bien adelantarse a los hardpoint, ponerse un poquito por delante de ellos y asegurarse, bueno, pues que no llegaran los jugadores de Immortal, que al fin y al cabo es lo que ha marcado la diferencia. Esos 6 puntos finales han estado ahí. Probablemente hayan estado en esas bajas de Corsa. Así que, bueno, muy bien por parte del equipo de Victory, que se ponen 1-0 en el marcador y que vamos a ir ahora mismo a un Busca Estuir en el mapa de... Lo tengo por aquí. En Terras. Incluso, es que cabe destacar que Miz ha entrado con una triple, si no me equivoco, y aún así no han conseguido ganar el mapa. O sea, era quedaba nada, pues eso, están disputando los últimos segundos. Ha entrado Miz con una triple, no sé quién ha sido el último jugador de Viden que se ha quedado vivo, pero ha conseguido disputar lo suficiente para que entraran sus compañeros, que limpiaran un poquito y sumaran esos últimos puntos que necesitaban para conseguir la remontada. Así que no sé quién ha sido exactamente ese jugador, porque estaba muriendo todo el mundo ahí dentro, pero ha conseguido aguantar lo justo, así que pues un aplauso para él porque prácticamente ha dado el mapa a su equipo y luego sus compañeros muy bien entrando en manada de tres, ¿no? A por los enemigos que quedaban vivos dentro del punto caliente. Así que en cuanto nos den la señal empezaremos. De momento parece que ya están listos, ¿no es tú? Efectivamente, parece que yo creo que ya le podríamos ir dando... Sí, si no lo cancelaremos, le volveremos a dar, no pasa nada. Eso es, así que podríamos darle este iniciamos esta partida de buscar y destruir. Vamos allá con la cinemática de Terras, ¿no? Este buscar y destruir. Y bueno, pues un mapa que, como decimos, hay dos... Bueno, evidentemente hay dos bombas, ¿vale? Tenemos una en la parte superior del mapa, luego tenemos en la parte inferior. Es decir, las dos bombas están como muy alejadas entre ellas en cuanto a distancia y en cuanto a altura, ¿no? Porque normalmente cuando tú colocas en B es más difícil colocarla, pero luego es más fácil defenderla. Y en A es como más fácil colocarla, pero luego te va a costar mucho defenderla porque te pueden venir desde arriba. Y siempre en Call of Duty el que viene desde arriba tiene ventaja, sobre todo en este juego con los exos, ¿no? Así que veremos lo que pasa. Luego tenemos la parte de la piscina central que se usa pues para transiciones. Normalmente la gente no entra por ahí porque tienes las de morir, ¿no? Si están cubriendo bien los enemigos. Evidentemente queda nada más que 5 segundos ya para comenzar. Si te parece, vámonos con la cámara de... Elige. Pues... Vamos con Miz, que lo ha hecho muy bien antes, a pesar de que no han podido ganar. Vamos con Miz, muy bien. Sí, vámonos con el equipo de Immortal. Vamos con Immortal, que se le ha escapado ese primer mapa, muy muy ajustado. Vamos como Miz va a defender la bomba de A. Vamos a poner de nuevo el Oracle para que veamos cuando el jugador le ataca. ¡Uy! Doble baja muy rápida. Aún así Miz se ha conseguido raspar uno con la piña. Parece que es un claro ataque a la bomba de A. Los jugadores del equipo de Immortal ya se están percatando. Sergio aguantando en la zona del dormitorio. Le van a pillar por la espalda. No haya llegado a las coberturas rápido. Radical se va a quedar solo. Además, ando está disparado con el sniper. Ha limpiado uno de los jugadores. Cuidado que puede intentar el quick scope. Le va a intentar darle la caída que le ha pasado ahí. No ha disparado, ¿no? Se le ha lagado un poco, puede ser. Ha sido un poco extraño, ¿no? Yo hubiera disparado aunque sea, pues... Ha sido un poco extraño. Yo creo que directamente ha habido muy complicada la ronda y ha dicho, bueno, vamos a dejar aquí el mando encima de la mesa, no ha pasado nada. No sé, no entiendo tampoco por qué no... No ha llegado a disparar, es raro. Aunque sea lo podía haber intentado, no sé. Además, en el mod recordamos que con el último parche, no sé si lo sabrás de todo, pero le han disminuido la cantidad de hitmarks que hace, entre comillas. O sea, que en teoría directamente las balas se supone que donde dan, ¿no? Que es lo que tanto se lleva vendiendo desde hace años. No sé, debería, pero... Bueno, llevo yendo eso desde Call of Duty 4, Soki, así que no sé muy bien qué decirte. Bueno, vamos con Radical a ver si consigue redimirse de esa ronda, ¿no? Que no ha podido hacer mucho. Hombre, redimirse de tampoco. Mira, ya está. Ahí está, Radical, perfecto, el francazo, muy bien. Pilló a Chris saltando en el aire, seguimos a la cámara de Radical que está aquí aguantando por parte de atrás. Se huele que le viene alguien, pero... Vamos a ir con Marquitos, que igual está más activo, ¿no? Bueno, tampoco de hecho, te creas. Si vemos un poco el minimapa, vemos como tanto Marquitos como... Mira, Miz, ya está Puchi, ahí a lo suyo. Está aguantando, Miz está colocando la bomba, está muy bien posicionado también Sergio. Y Radical mirando muy bien esta parte de atrás, que de hecho... Esta ronda parece bastante abierta a hacerse al equipo de Immortal, ¿no? Visto el planteamiento que hay en el minimapa, está muy complicado, desde luego, para el equipo sí, de además Victoria. Colocada en B, que como decía, es un poquito más fácil de defender. Además es que está bien colocado aquí arriba, como estoy viendo. Miz está escondido cerca de la bomba y Radical pues sigue tumbadito donde antes, ¿no? Así que vamos con Punchy, que es el que tiene que meterse... No, está bastante lejos, seguramente Marquitos es el que está más cerca. Empieza ya a buscar en la zona de la bomba. ¿Va a ver a Miz? No, Miz va a andar muy atento para eliminarle. Se va a quedar solo Punchy, que está un poquito complicado. Consigue eliminar a Miz, pero no va a tener demasiado tiempo para desplantar. Además, justamente Sergio, supongo, saltando desde esa altura, pues va a conseguir eliminarle fácil con su bal. Así que muy bien el equipo de Immortal, en este caso creo que ha sido, ¿no? O ha sido el equipo de Evident.
Ha sido ronda del equipo de Immortal, 1-1. Sí, por eso, ¿no? Immortal ha sido, sí. Eso es, efectivamente, sí. Los Gamertag guían mucho. Sí, es que los Gamertag realmente me está costando un poco de esfuerzo. De hecho, tengo que parar un poco a mirar, a ver. Select, a ver con qué equipo estamos. Y realmente, no, esta ronda, como te he comentado, se la veía bastante a priori para el equipo de Immortal. Básicamente, ya desde el inicio, con ese francazo por parte de Radical, se ha visto las intenciones. Rápidamente ha hecho Domiz a colocar la bomba. Y bueno, la ronda estaba realmente bastante hecha. Y vemos como Radical de nuevo apunta, no ve a nadie. Ha hablado el call out ya a sus compañeros de que se están dirigiendo todo el mundo a la bomba de A. Bien, Radical sí, como decías, en la parte de trasera. A ver si espera algún rush, algún tipo de estrategia ofensiva. Como está Sergio ya prácticamente dentro de su base, ¿no? Y también teníamos a Miz, que estaba ahí subido ya a ese edificio. De hecho, Marquitos iba por Miz, pero llegó rápido Sergio para hacer la cobertura a su compañero. Y no sé qué ha podido pasar ahí realmente. No sé si nos notificaron de alguna manera, igual ha tenido algún problema. De momento, igual es que simplemente había ido un momento a hacer cualquier cosa. Vamos a observar si se mueven todos los jugadores. Pero de momento la partida va a seguir hasta que nos digan lo contrario. De momento parece que se mueven todos. Ahora sí, ¿no? ¿No? Se ha quedado alguien quieto. Eso es el compañero que te estaba comentando. Creo que es Bunchy. Marquitos. No, es Marquitos, pero antes estaba moviendo Marquitos, ¿no? Es Marquilla, ¿no? Sí, Marquitos, de hecho hemos visto cómo le mataban en la anterior ronda moviéndose, así que no sé. Es Marquitos el que no está moviendo. Bueno, de igual forma, vámonos con la cámara de. Ahí está moviendo. Yo creo que tiene que ir al baño, le está echando la madre la broma. Espera, hace mucho calor, ha podido pasar cualquier tipo de locura. Así que, en fin, estamos con la cámara de Marquitos ya aprovechando. Este fallo se queda 3 contra 1 así. La ronda parece que va a salir bien para el equipo de Vida en Victoria. Pero vamos a adelantar acontecimientos. Seguimos a cámara de Marquitos, que tiene jugador, pero es que no lo ha visto. Se van a encontrar en cualquier momento. Está como atrás, arriba, están ahí dándose. Sergio, a ver qué hace. Pero pues está muy rodeado, ¿eh? Están jugando, no se están dando cuenta, pero están pasando uno delante del otro. Ahí lo van. Le van a acribillar ya al pobre Sergio. No sé qué hacer. Creer que no la hayan encontrado todavía, que sigue. Madre mía, que sigue una baja. Madre mía, estaba jugando al pilla-pilla, Sergio, prácticamente. Estaba ahí en cámara de Sergio, ha empezado a moverse alrededor de del pilar ese que hay, esa especie de mini edificio. Ha empezado a dar saltos contra él, a pisarlo, ha empezado a hacer ahí parkour, no sé qué empieza a hacer. Y no le veía, entre que no le veían, que no le daban, y finalmente aunque se ha llevado una baja, ¿no? Que bueno, realmente no es que sea de más importante, si fuera counter, pues aún así quitas un arma. Aquí, bueno, pues no consigues mucho porque no ganas la ronda, pero oye, no sé, ha sido un momento gracioso y vamos con el 2-2. De momento todos los ataques ganados, ¿no? Por lo que he podido ver, bueno, no, ha sido 2 ataques ganados y ahora han sido 2 defensas ganadas. Efectivamente, 2-2 en el marcador. Ha sido dos ataques y 2 defensas. Bueno, según se mire, 2 defensas y 2 defensas también, eso aquí. Sí, bueno, me refiero en cada bando respectivo, en cada equipo. No te voy a juzgar. Seguimos en la cámara de Marquitos, que está muy bien la primera baja. Muy bien, se hace con el jugador de Immortal. Ahí está devolviendo de la baja. Yo creo que el objetivo ha quedado bastante claro, que quién irá. Sí, además de manera bastante ofensiva, ¿no? La Sergio se va a quedar un poquito rodeado porque de hecho Corsa ha conseguido la baja sobre Punchy. Radical, que es el jugador que está siendo un poquito más atrasado, ha conseguido conservar su vida, ¿no? Y matar a uno de los jugadores. Ahí mismo hay un 2x2, Sergio vemos que está un poquito arrinconado en esta planta. Así que Radical, vemos como ya está dando una pequeña vuelta por la sauna, por las duchas, se va a meter en la zona de piscina, de morado. Y tenemos uno de los jugadores que parece que va a plantar. Sergio seguramente le escuche. No, de momento no sé si va a animar a plantar o no. Sergio está muy cerca, a ver quién es el jugador. Es Bunchy, que no se fía del todo, ¿no? De hecho ha dado la vuelta para atrás y dice, pues mira chico, no me fío porque sé que hay un jugador por aquí. Me doy una vueltecita con cuidado, que tampoco me fío de mi base. Y vamos a intentar pulsar un poquito la bomba de B. De momento Radical, que parecía que se lo huele, ¿no? Ya está rotando por la parte del subterráneo, a ver si consigue ver algún jugador. Va a mirar esta cuesta, ¿no? A ver si ve algún jugador rotando hacia A. Pero parece que no, parece que no van a ver demasiado. Sergio, que siga lo suyo aquí. Pero han tomado la decisión correcta el equipo de Evident, que va con muy bien, Punchy. Efectivamente. Corsa además está ya bien tapando un poquito la zona del dorado y también mirando un poquito lo que sobre todo parece ahí. Sobre todo parece mentira que se le acaban de liar a Radical cuando ha sido el primero que ha llegado a la bomba de A. Y no sé, era evidente que el equipo de Immortal. Ahí está, Corsa de Inter, un jugador por la espalda. Es, y además tiene el segundo en la terraza, lo va a eliminar fácilmente. Uy, ahí ha esponjado unas cuantas balas el señor Radical. Pero bueno, lo tiene localizado, además Radical está muy tocado. Eso tienen que hacer tiempo. Vente, y bueno, pues Corsa va a hacer tiempo, se va a echar para atrás, no se fía nada. Bunchy, que quiere revisar la bomba porque igual Radical ha venido, pero no, está en ello, está llegando. Ya la ha visto Corsa, va a intentar un poquito de spray de cadera. Le va a eliminar finalmente, a pesar de que ha limpiado a su compañero. Así que, bien. Bunchy asegurando un poquito la ronda. No se querían complicar tampoco mucho, no han buscado el cara a cara, ¿no? Podían haberle rusado ya que estaba un tiro, sino que han preferido hacer tiempo, jugar con el tiempo de la bomba y ganar la ronda. Así que de nuevo, un ataque más. Vamos alternando entre ataque y defensa, quizás un poquito, ¿no? Y rondita para el equipo de Evident Victory, perdón. Obviamente rondita para el equipo de Evident Victory, que ahora sí se pone con el 3-2 en el marcador. Veremos, seguimos en la cámara de Evident Victory, ¿te parece, Soki? Sí, hemos ido unas cuantas con el equipo de Immortal. Vamos a ver qué hace Evident Victory, sobre todo ahora que tiene que defender. Corsa suele ser el jugador quizás más agresivo, ¿no? Junto a que Corsa está con el sniper, a ver si lleva algún pick. A ver, además los jugadores Chris también. Ahí está, pum. Ahí está. Muy buena elección. Buena elección, primera baja del equipo de Evident Victory. Es Corsa el que cae Punchy, que con un 2-5 ahora mismo va
el último en el jugador de Immortal. También Marquitos cae por parte, cae también Bunchy, doble baja ahora mismo del equipo de Immortal. Y cuidado que se va a encontrar con todos ahí. ¿Qué hace Corsa? Uf. Ese no es, está muerto. Uf. Yo por un momento también pensé que le iban a saltar y le iban a matar. Y esta cosa aguantando, se le va a encontrar al jugador. Ahí está muy bien. Está muy rápido Sergio, también está aquí Chris, que sabe que tiene un jugador que tiene. No me lo puedo creer. Ha fallado ahí bastantes balas Chris de primeras. Podía haber eliminado fácilmente, además creo que le dejó un poquito tocado a su compañero. De todos modos, creo que ha sido una mala ronda por parte del equipo de Evident, porque según Radical ha visto cómo bajaban todos. No lo puedo creer. Sí, pero es que ha sido en el mismo, no sé, Radical se ha hecho los dos jugadores en el mismo recuadro. No sé, ha sido una cosa muy rara. Creo que ha sido. Estamos en la cámara de Corsa, ¿no? Que ha sido Corsa el que con el sniper ha limpiado a Bunchy y además ha visto a todos los jugadores bajando, ¿no? Entonces, una vez pasa eso, creo que todos los jugadores deberían hacer una rotación o al menos un par de ellos, ¿no? Es que han ido. Están jugando un poco este busca y destruir como yendo a por ellos, ¿no? Sobre todo por parte del equipo. Por ambos equipos, pero en concreto por ahí en Victory, que está, lo estoy viendo un poquito más. Está como cecándose. ¡Bum! Venga, vamos a matarles. Y quizás la base del busca y destruir. A ver, también siento que yo no estoy jugando todo el año como para saber si ha cambiado excesivamente este modo de juego. Pero eso, no sé, creo que hay que jugar en forma, no sé, un pelín más táctica, ¿no? Esta piña, Y ahora muy bien, sí, el equipo de Victory, porque están los tres vivos, solo queda uno vivo de parte de Immortal. Bomba colocada además, muy bien colocado esa bomba de A. Y salvo algún tipo de sorpresa, esto es ronda para el equipo de Victory, que de nuevo se pone en cabeza con ese 4-3. Vamos, estamos viendo un busca y destruir muy igualado, igual que el Hardpoint. Está diciendo Radical, joder, macho, me dejáis toda la ronda solo, a ver qué puedo liar por aquí. Ya está intentando entrar por la terraza, por el Bacali, pero no se va a encontrar con él. De hecho, tiene un jugador muy cerca, está haciendo bastante, bastante ruido. Tiene la habilidad del silencio, creo, y no la está activando. No sé si es el trofeo del silencio, pero debería activarla. Va a encontrar uno de los jugadores por la espalda. Va a intentar pulsar la bomba, a ver si ve a alguien más. De hecho, ha visto uno escaparse ya por esta caseta. No le va a eliminar, anda muy lento ese jugador. Tampoco le va a dar mucho tiempo porque da otro vivo que está en su espalda. Así que no puede hacer mucho Radical. Efectivamente, bueno, se ve que en una ronda complicada, ¿no? El equipo de Victory, Evident Victory, que se pone en cabeza en este buscar y destruir. Y ahí está la baja de Marquitos, ahí se hace a manos de Radical, ex compañeros de equipo, ex Cerberus los dos. Y bueno, pues nos intenta para Evident Victory, 4-3 en el marcador. La cosa se pone muy igualada porque me temo que esto va a ser hasta el 6-5. ¿Lo hueles? Sí, lo estoy oliendo, Sabía cómo lo ibas a decir porque lo estoy visualizando yo también, porque está así la cosa. Vamos a la cámara de Chris, si te parece que está. Sí. Por debilidad, que está con este Franco, a ver si ve a alguien. No lo ha visto nadie, parece ser que los jugadores de Immortal querían entrar por todo el centro. Y a ver, van a la bomba de B, muy bien, entrando por la espalda. Veremos qué tal le sale esta idea. Porque yo creo que están viendo mismo ya todos los jugadores, empiezan a caer las bajas. Una, dos por parte del equipo de Immortal, otra más parte de Immortal. Y esto es la ronda de Victory, y cuidado que son dos para uno. Y esto te puede dar la vuelta en un momento. Ahí está, le van a cerrar muy bien. Ahí la baja, otra ronda más para el equipo de Victory, que pone 5-3 en el marcador, Soki. Ataque extraño, ¿no? Porque han ido todos por la parte central y se han colado en base. Y era una posición muy privilegiada por parte de, creo que era el equipo de Immortal, el que estaba bien colocado. Y bueno, pues yo creo que está aquí el partido, ¿no? Esta defensa que pone ya dos puntos por delante, como bien decías, el equipo de Evident. Y no sé qué ha pasado ahí, tenían una posición súper ventajosa, han ido cayendo uno a uno, lo ha hecho bien el equipo de Evident, se han percatado rápido que se habían colado por ahí y han ido a limpiar bien. Además, Chris ha tenido la fortuna de que justo estaba mirando con el sniper y no se le ha venido nadie por la espalda y justo cuando ha saltado ha visto un jugador en su cara contra la SM1 y ha dicho, bueno, pues para mí, ¿no? Gratis. Así que está todo aquí en manos de Evident Victory para poner el 2-0, realmente, no sé, un 2-0 inmerecido en caso de que lo ponga. Bueno, inmerecido no, sino que no es lo que parece, me refiero. O sea, puede ser un 1 perfectamente, un 2-0 para el equipo de Immortal. Efectivamente, de hecho ahí, ha dejado muy tocado con la piña a alguien, lo sabe. Y está Chris ahí, muy bien, Chris, cómo lo oyó, cómo lo escuchó, cómo le olfateó. Ahí está, otra baja más para Chris, cuidado con el Franco, o sea, que no sé qué pensaba hacer Chris. Ahí saltando muchísimas bajas, sabemos que eran uno para uno. Y todo depende de Punchy, el jugador que estábamos comentando, que tampoco estaba destacando demasiado por parte del equipo de Immortal y Corsa por parte de Victory, que en cambio sí le hemos visto destacar bastante. Veremos qué ocurre si Punchy le da la vuelta a la sartén. Acaba de ver Corsa, creo. Y pinta mal, sí. Además, Punchy está muy alejado del objetivo. Tiene respeto, si te fijas. Se ven, pero no quieren. Hombre, porque Corsa sabe básicamente que está defendiendo. Que tiene que coger la bomba. Y además, la bomba está en cerca de A, por lo que parece. Está en A la bomba, tal cual. Es que. Sí, bueno, él tiene que colocar. Así Corsa va a colocar la bomba en cualquier momento. De hecho, si la colocan la bomba de A, no entiendo por qué no la está colocando. Se van a encontrar. Se van a encontrar.
Vaya fallo de Corsa. Ahora sí, se han visto los dos. Pero Corsa sigue que, yendo por él. Corsa está yendo por él, ¿no? Nah, va a plantar, es inteligente. Punchy va a revisar la bomba. Va a esperar un poquito Corsa. Y Punchy parece que va a venir y le va a dejar muy tocado. De hecho, Corsa no va a conseguir eliminar. Se le va a escapar, se va a chocar con la mesa. Y hay juego mental, ¿no? Un poquito. Bien, aguantó ahí muy bien Punchy. Lo hizo muy mal Corsa, en mi opinión. Más que aguantó bien Punchy, que también. Bunchy, no Punchy, que se ha cambiado la B por la P y entonces ahora tenemos un problema con su inicial. Corsa quizás lo ha hecho mal porque tenía la bomba de A, la bomba ahí, y no la ha cogido hasta el último momento, que encima ha decidido cambiarse por ir a la bomba de B. Eso tan raro, ¿no? Tenía que haberlo hecho, tenía que haber jugado a asegurar con lo que sabía, es decir, la bomba de A, y probablemente esta ronda había tenido un color bastante distinto. Ahora, en cambio, pues tienes al equipo de Immortal pues aquí encendido ya, plantando la bomba de A, y los tres jugadores perfectamente viendo la bomba de A y se la van a poner en la cara del equipo de Invictory. Ahí está. Pues sí, Corsa, que estaba revisando la bomba, como bien decías tú, que la planta prácticamente en su cara, ¿no? Porque no la ve, pero es que ha sacado cosas como, ¿qué hago yo con un sniper aquí, no? No puedo ver nada, así que va a sacar la SM1, va a pulsar un poquito la zona de dormitorio, tiene un jugador haciendo el eje glitch en la cama, que le va a pillar, y que a Immortal le da igual que le hayan puesto dos rondas seguidas, ¿no? Que parece que va a remontar y que se va a poner con el 5-5 como veníamos avecinando, así que aquí está el mapa, puede ser un 1-1 o puede ser un 2-0. La verdad es que es... Está siendo una... igualado, vamos. Está siendo el 5-5 que nos solíamos, okay, que hemos pasado un 5-3 a un 5-5, efectivamente, incluso con 1-1, todo a favor de Corsa, que le ha liado ahí. ¿Se le ha podido ir el mapa, quizás? ¿Tú crees, Oki? ¿Se le habrá ido el mapa al equipo de Invictory con ese fallo de Corsa? Y esa bien pensado por parte de Bunchy, de Punchy. Hay un lío importante, Es que es Bunchy, Punchy. Es que Punchy es terremoto, creo. Y se ha cambiado el gamer tag. Sí, es que tenemos un Bunchy Punchy aquí en los dos lados. Está siendo complicado a la hora de narrar. Sí, bueno, tenemos a Bunchy en este caso, que creo que es terremoto por la insignia de clan. Que vale, está allá, en vez de Bunchy tenemos terremoto. Y a mí, a punto de pillarle por la espalda, se acaba de hacer otra baja más mientras Sergio le venía a ayudar. Y ojito, porque se va a quedar Corsa solo y se les va a escapar un mapa muy importante. De hecho, a Corsa le van a limpiar porque estaba en la zona de piscina. Y se va a poner el 1-1. No sé, remontada muy buena por parte del equipo de Immortal, que se ha puesto las pilas en el buscar destruir al final. Sí, ha sido muy bien para el equipo. Ha sido muy bien, desde luego, para el equipo de Immortal, que ha sabido jugar al final. Y el equipo de Invictory, que bueno, pues ha tenido el mapa, porque lo ha tenido con ese 5-3, con ese 1-1, con la bomba ahí a punto de plantarla. Pero bueno, se le ha dado la vuelta al mapa, 1-1 el marcador. Y nos vamos a ir ahora, lo tengo por aquí, a Uplink, en el mapa de Comeback. Es que han llegado, fíjate, esta ronda la ha hecho perfecto el equipo de Immortal, porque las coberturas han llegado rapidísimo. Miz ha hecho una baja. No, las dos últimas rondas de Immortal han sido muy buenas, porque si recuerdas el ataque anterior, lo ha hecho perfecto. De hecho, Corsa estaba apuntando con el Franco, pues como a quien apunta al cielo, porque ha hecho lo mismo, le han puesto la bomba a la cara, había tres jugadores muy bien puestos de Immortal y bueno, pues no ha podido. Si ha ido a defender a alguien realmente esa bomba, ¿no? Esa ronda, no sé, han dicho, vamos a centrarnos igual en limpiar un poco. Vale, nos comunican que Punchy no es terremoto, sino amigo de terremoto. Así que, bueno, seguimos con Punchy Punchy. Bueno, voy a ir configurando ya el siguiente mapa, que tenemos el mapa de Comeback en enlace, puesto viola, pero es Comeback. Y bueno, que vamos a hacer unas apuestas aquí, ¿no? Aunque esté muy igualado esto, ¿quién crees que va a ganar esto, Sdow? Este mapita. De todas formas, ahora este mapa Uplink, el mapa de Comeback, ¿qué nos puedes contar, Soki, de cómo suelen empezar los equipos aquí? Guía del gamer. Ah. Bueno, depende del bando, obviamente. No sé, a ver, ahora mismo el equipo que ha perdido es el equipo de Evident, así que es el equipo que va a elegir bando. Hay uno de los bandos que es muy favorable a la hora de meter puntos de uno, porque es muy fácil tirar. Y el otro, pues si te lo montas bien, tienes que intentar no perder o no perder de mucho, y si puedes ganar mucho mejor, ¿no? Pero es que los equipos realmente, claro, como tienes que jugar los dos bandos, no sé si quieres empezar en el bando malo o en el bueno, ¿no? De cara a la moral que vas a tener. Pero bueno, veremos qué bando elige el equipo de Evidence. Se empieza con el bando bueno o con el malo, y ahí va a ir un poco el partido, ¿no? Empezará ganando si va en el bueno, quizás, o depende de cómo jueguen los dos equipos. Porque a mí siempre me ha gustado empezar en el lado malo, ¿eh? En el lado malo, sí, para es mucho mejor acabar en el bueno. Decir, bueno, sí, no pasa nada, no sé qué, ya el siguiente bando lo vamos a hacer bien. Evidentemente, si tienes posibilidades de remontar, siempre es en el segundo bando, no en el primero. Hombre, por poder, pues, pero... No sé, siempre me gusta jugar un poco más pasivo y luego liarla, que intentar liarla que me salga mal y luego caer del todo, Bien, de momento Miz y Punchy no están listos, así que vamos a esperarles un poquitillo. Y eso, ¿tú qué crees que va a ganar ya más allá del bando? Hablando más de... allá del bando, pues sí. A priori yo he visto mejor, aunque parezca, salvando este último mapa, el equipo de Evidence Victory. Lo que pasa es que
no sé, hacen cosas raras a veces y, y pasan estas cosas, pero a priori yo he visto al equipo de Vinton mejor, no con una gran diferencia, no mucho mejor. Sí, bueno, voy a lanzar el mapa ya mientras vamos comentando esto, veréis también las cinemáticas de este gran mapa. Y bueno, lo que decías, Dou, ¿no? Es que como parece que el equipo de Evident lo hace bien en general. Mejor en equipo, como... quizás, ¿no? El equipo de Venturi funciona un poquito más en equipo, pero a la hora de la verdad está teniendo unos fallos que está aprovechando muy bien Immortal. Y bueno, así está el 1-1 en el marcador. Immortal es como que va a tirones, ¿no? De repente está jugando normalito y de repente mete un arreón y te mete, pues por ejemplo, el punto de ahí te mete muchos puntos seguidos. En el buscar historia medio de rondas seguidas, ¿no? Entonces va como eso, como arreones un poquito, ¿no? Así que ya tenemos por aquí a los jugadores, parece que tienen el bando, ¿no? Están un poquito confusos, si te fijas, ¿eh? No saben, el equipo de Immortal, a ver, parece que va a elegir el bando bueno, finalmente. Están indecisos, parece, ¿no? En cuanto al bando. De hecho, no sé muy bien qué están haciendo. Ahí está, sí, ahora parece que... No, voy a tener que parar la partida y... Ah, no, justo. Creo que ya está, muy bien. ¿No? Si no me dicen lo contrario, vamos a continuar con la partida. Ahí está, ahí está. Ya, finalmente, parece que el equipo de Immortal... ¿Te parece? Sí, el equipo de Immortal está en el bando bueno. Yo estoy en la cámara de Sergio ahora mismo. Venga, y el equipo de Evident parece que ha elegido empezar desde el bando malo, ¿no? Veremos como... Bueno, un poco tu estrategia, ¿no? Siguiendo tu estrategia. Siguiendo un poco lo que he dicho, no, yo no quiero ya ahora. No me hago responsable. ¿Pitoniso Sdow? No quiero, no, ni nuestra Sdow, ni Pitoniso Sdow, ni Sandro Reyes Sdow. Yo no quiero saber nada de lo que he dicho ahora mismo al respecto. Si le sale mal, no es culpa mía. Así que, en fin, seguimos con la cámara de Sergio, que está aquí aguantando muy bien aquí en este modo de uplink. Que es un modo que la verdad es que siempre que lo veo me parece bastante divertido. Y llegó desde la cadera. Me gusta cómo va desde la cadera la Val. Me gusta mucho más que la SM1. Me parece mucho más sencilla de controlar. Esto por eso que has comentado tú de que la Val, las balas iban más sí, lento. Con el tiempo dispara más rápido. Eso es, va aumentando la cadencia frente que a la SM, que va al lado contrario. No me gusta más el manejo de arma de Val. Ahí estamos en la cámara de Radical, que bueno, pues acerca muchísimo. Iba a puntuar, se ve que va a meter los dos puntos. Ahí está, no. Muy bien, saltó rápidamente Corsa para hacerse con Radical y evitar esos dos. No, ahí están, han entrado. No, está ahí la bola en el azul, escondida. Parece que la van a puntuar ahora sí. De dos. Diferencia de 4, además bastante rápido, ¿no? A favor del equipo de Immortal. Sí, ha habido dos puntos muy rápidos. Ha habido dos puntos muy rápidos al inicio de la partida que no hemos narrado, pero ha ido toda hostia, la verdad. Ha sido dos puntos, creo que de Demith, que ha sido una barbaridad. Y en fin, seguimos ahora mismo con la cámara de Punchy. Que caen las PEMs, ¿eh? Esto puede fastidiar bastante. Uf, triple baja ahora mismo del equipo de Immortal, que avanza por la parte de la derecha de Evident Victory, perdón, que está avanzando, que va a plantar ahí, se salta. No, le han pillado. ¿Por qué poquito? Está aquí Cosa aguantando muy bien. Cosa que lo de ser Slayer y matarle le gusta mucho, ¿eh? Sí. No se moja. Él no se quiere mojar llevando bombas. Realmente dice, no, la bola pelotas, para mí no. Si la cojo, claro, la suelto, sí. Y se la doy a alguien que sepa mejor con la bola que yo. Yo me voy a dedicar a matar y ya está, ¿no? Realmente es una opción que suelen aplicar los equipos, ¿no? Una persona que esté dedicándose exclusivamente a matar para el Slayer, vaya. El Slayer. Entonces, bueno, Sergio, que había recuperado la bola, que intentaba colarse por encima del muro, pero no va a conseguir saltar, le van a eliminar, la tiene marquitos ya. Vamos a intentar seguir siempre, ¿vale?, la acción de la bola, en caso de que no la tenga nadie, pues dejaremos la cámara automática. Pero bueno, ahí está el lanzando stun Sergio, que va a conseguir limpiar al primero, el segundo lo he visto, pero bueno, pues se va a dedicar a limpiar un poquito. Sergio parece que también el slide. Ahí está, poquito, está ¿no? corriendo a Radical, está corriendo a Radical, que cuidado, que va a puntuar otros dos. Radical parece que va a puntuar otros. Que llega el 6-0, ahí está, 6-0 para el equipo de Immortal. He dicho cábalas de vida. Huele eso, y chungo, le está cayendo un 6-0 ahora en 2 minutos y medio. Y coge de nuevo ahora mismo la pelota el equipo de Immortal. Está un poco rodeado, Radical. Sí, está muy rodeado, pero está aguantando muy bien el equipo de Immortal. Recordemos que son 6-0 cuando quedan 2 minutos, que no es para nada desmerecedor. 6 puntos, es cierto que este es un modo de juego que igual que metes 6 te caen 8. Pero ojo, ahora mismo sigue aguantando la pelota, sigue aguantando muy bien. Y estás fijado algo que hace ahora sí el equipo de Immortal. Es que no tratan de no avanzar hasta que no lo ven, claro, no se la juegan. Y de hecho ahí va a limpiar, a hacer la cobertura, va a lanzar, no sé si es un pase o un lanzamiento, creo que era un lanzamiento, aprovechando que ha caído mal, se ha quedado cubriendo Radical muy bien, y estaba su compañero bien abajo, situado para conseguir 2 puntos, Punchy, que va a lanzar de uno, lo va a meter, porque esa posición es muy típica, por eso el bando bueno de ahí, ¿no? De ese lanzamiento, que es muy fácil, coges la bola, subes, y si te hacen las coberturas suficientes, puntúas, así que ahora mismo, a punto de consumir ya de calle, porque si llegas a 10 puntos, se termina el primer bando, y puede ser un golpe muy duro para Evident. Está siendo un golpe muy duro, yo la verdad es que... He visto pocas veces un 10, pero la verdad, en este modo de juego, pero es que se está oliendo. Sí, en combat de vez en cuando sí que vemos alguno, pero cuando, no sé, no estaba el partido como para que pase. Claro, es que el tema es que... Y ahí está, mi Radical. Ahí está, es que no he visto tanta diferencia
como para que haya les ha metido un 10-0 en 3 minutos 47. Es que es muy bárbaro. Es que tú date cuenta que tú lo piensas y dices, es que ahora tienen 3 minutos 40 y 45, creo que son, no para remontar, sino para ganar. Porque date cuenta que no es que solo puedes puntuar tú, que ellos también te pueden seguir puntuando, ¿no? Aunque bueno, ahora tiene el bando bueno el equipo de Evident, son finalmente 3 minutos 47 y tienen que meter mínimo 10 para empatar a un stopwatch y 11 si quieren ganar. Así que además, es que además tienen menos tiempo, o sea, no tienen ni siquiera 5 minutos. Así que vamos a ir con la cámara de... no sé, ¿de quién quieres ir de Evident? Pues vámonos con la cámara de... no sé, de Corsa, que es el único jugador que está... Es que si te fijas también, vemos un poco las estadísticas del partido. Es que el equipo de Immortal, prácticamente todos los jugadores en positivo, con un buen ratio. Sí, y es que todos más o menos. Claro, es que en Evident tenemos que Marquitos va con un 6-12, Bunchy con un 9-9, Chris con un 8-12, Corsa es el único que va con un 17-11. Que es cierto, a ver, que matar no lo es todo, que evidentemente que no lo es todo, pero... pero desde luego un ratio de bajas, por lo menos en positivo, es que ayuda mucho a la partida. Pero bueno, ahí está el primer punto, desde luego, por lo menos la primera intención ha sido por parte del equipo de Immortal, así que algo es algo. Pero tienen 3 minutos para superar 10 puntos, es que no... es complicado, ¿eh? Ha sido buen ángulo ahí de Chris, que estaba súper rodeado, ha conseguido dar un saltito y colar la bola entre pues, un tejado y una columna, así que muy bien para él. Pero es que Sergio se acaba de conseguir una doble baja, va a hacer el pase, lo ha hecho un poco mal porque se le ha quedado congelado ahí en la pared, su compañero se escapó, le va a tirar una stun, le va a dejar bastante atontado, va a intentar escalar, no encuentra la ventana, ¿dónde está la ventana, por favor? Ahí está. Finalmente va a elegir subirse a la portería, va a saltar al tejado, va a lanzar de uno muy bombeado y va a entrar de rebote, ha entrado por detrás de la portería. Ha entrado por detrás. Bueno, 11-1, desde luego sigue incrementando la ventaja en el marcador del equipo de Immortal en este bando 1-1 cuando quedan 2 minutos 30 segundos. O sea, yo no es por ser agorero, ni pero es que pinta... quieren buguearla, ¿eh? Es que, claro, buguear la bola. Es que pinta muy sentenciado esto, ¿eh? Y ahí está, mira, Radical, que va a buguear la bola perfectamente. Como que lo conocerás, si en este spot lanzas la bola, es como si dejas la bola en un sitio que no se puede coger, vamos a decir, que no se reinicia, y tienes que esperar al reinicio automático de la bola, que son unos 10, 15, eso es, 15 segundos. Sí, yo creo que eran 10 segundos, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, entre que cae todo eso, pues haces mucho tiempo, y además estás en el bando en el que deberías... Hombre, estás ganando 10 segundos cuando estás en una cuenta atrás ganando, o sea, está muy bien. Están recuperando tiempo, vamos a decir, ¿no? Y ahí está la doble. De hecho, Corsa a punto de lanzar, Bunchy llegó muy potente para intentar limpiar. No va a conseguir puntuar porque ha arrebatado Mid la bola con una doble baja. Se la va a llevar él, de hecho vamos a ir con él porque tiene la bola en su poder. Va a entrar ya dentro de este edificio de las toallas. Su compañero que va a hacer de escudo humano, pero no va a ser buena técnica porque Corsa hace un colateral prácticamente con un par de balitas. Y siguen cayendo bajas en esta parte del mapa, ¿eh? Han pillado a Sergio, bolazo ahí de Corsa. Y Corsa con la bola, ¿eh? Curioso. La va a soltar de hecho, ¿no? Porque ha muerto. Así que no vamos a ver a más a Corsa con la bola. Y la tiene ahora mismo en su poder el equipo de Immortal, que la va a dejar arriba en el tejado. Pero la barra, madre mía, es que está, la bola no para de cambiar de propietario. Es que mismo estás viendo una barbaridad de bajas muertes que se está quedando al final la bola en el medio. Pero así, Marquitos, por parte del equipo de Victory, parece que va a llegar, ahí está. 3 puntos, 2 puntos, pero ya era hora. Por lo menos como queda un minuto de marcar, porque se le está haciendo muy complicado al equipo de Evident Victory este mapa. Es que queda un minuto, no sé si... Bunchy lo ha hecho muy bien aquí, la, ¿eh? Relación, compañero y la relación tiempo-puntuación, pero yo creo que está complicado, ¿eh? Comentar la jugada esta que estaba diciendo, lo había hecho muy bien Bunchy, que había pasado a su compañero, creo que era Chris. Le habían lanzado una PEM, así que no podía saltar para la meta, así que ha tenido que lanzar de uno, no hay más remedio. Así que salva un puntito el equipo de Immortal, que bueno, pues ya prácticamente esto es imposible. Quedarán unas 3-4 posesiones quizás de bola y no es suficiente para meter todos los puntos que les quedan. Así que podemos decir que esto es mapa para el equipo de Immortal. Efectivamente, esto cuando queda nada más que 30 segundos parece ser que está bastante sentenciado ya. El equipo de Immortal con ese 11-4. No sé, muchas cosas tienen que cambiar en el marcador para que bien Vito remonte. Cuando quedan 25 segundos, de hecho, de nuevo ahí la bola que estaba a puntito de meter. 2 segundos, ni siquiera ese punto que estaba ya a puntito de hacerse. Encantadísimo. Y cuidado que caen todos los jugadores ahí, ¿no? Puntito que estuvieron caer todos los jugadores de Evident Victory, pero Immortal, que bueno, que lo ha sido intentado. Y Evident Victory con otros 2 puntitos más, 13 segundos. Muy bien, para maquillar un poco el resultado, pero bueno, la verdad es que es algo que ha ganado Immortal desde el primer bando. Lo tenía hecho, apenas ha hecho un punto. Así que todo eso que tú has comentado de bando favorable, no se ha salido. No, el plante ha salido muy bien. Depende cómo te lo ocurres. Lo ha hecho muy bien, aprovecha muy bien el Immortal al meter esos puntos, ¿no?, en ese bando. Y bueno, pues finalmente solo tenía que conservar la ventaja un poquito. El equipo de Evident, bueno, ha intentado sacar un poco de provecho de ese segundo bando más favorable, pero no ha sido lo suficiente. Creo que el equipo de Immortal lo ha jugado mejor inicialmente, ¿no? Como podemos comprobar. Muchos puntos. Efectivamente, sí, que 2-1 en el marcador. El equipo de Immortal que empezó perdiendo ese hardpoint por 1-0, recordamos, por 5 puntitos en el último hardpoint, en el último segundo, yendo ahí por delante casi todo el partido. Y bueno, este busca destruir anterior con una ronda muy decisiva por parte de Bunchy, con un fallo de Corsa ahí que quizás marcó la partida. Y bueno, pues
este uplink que, bueno, pues la verdad es que el enlace no ha habido color. La verdad es que el equipo de Immortal lo ha hecho muy bien, mucho mejor que el equipo de Bien Victory. Y yo pensaba, fíjate, que en modo como uplink, que debería predominar quizás el juego en equipo, el teamwork, se le gusta mucho más Immortal que les está viendo menos equipo que a Evident, ¿no? Por lo tanto, creo que me he equivocado completamente con Immortal ahora mismo. Con lo que he dicho anteriormente, porque no sé. Igual estaban fríos. No sé, no he visto juego en equipo de Evident Victory. He visto a Corsa muy bien, 34-18. Pero es que mira la diferencia que hay entre Corsa y el resto de sus compañeros. Yo lo que creo es que Corsa lo ha hecho muy bien, pero no ha habido teamwork en absoluto en ese equipo. Y sin teamwork no hace nada. Mira, por ejemplo, el equipo de Immortal. Es que. Sí, yo creo que más que nada. El equipo de Immortal, fíjate, tiene prácticamente unas bajas muertes, bueno, pues más parecidas. Pero es que en Evident Victory no hemos visto eso. Ha matado más, de hecho, el equipo de Evident, ¿no? Por lo que eso parece. Es que los números hablan muy bien de las cosas y bueno, yo ahí creo. Ahí anda la cosa, ¿no? O sea, ha sido en cuanto a bajas ha sido nivelado. Lo que pasa es que Corsa destacó más que sus compañeros porque es el Slayer, pero no sé, mucho desequilibrio, ¿no? En cuanto a los jugadores, quizás les ha echado un poquito en falta a los demás jugadores de Evident, tanto puntuando quizás como matando un poquito más, quizás. Pero bueno, ya tenemos el mapa de Detroit listo en punto caliente. Recordar que se ha removido ya del reglamento oficial, lo que sería al tomar la bandera, que en este juego es un poco caótico quizás por el tema de response y tal. No había suficientes mapas como para que sea interesante que siga estando en el reglamento, así que se va a jugar directamente punto caliente y lo último va a ser un busca y destruir. A mí me gusta realmente que, solar, que sea ¿no? así. No sé cómo lo verás tú, pero a mí me gusta que esté así ahora mismo. O sea, a mí el tomar la bandera, yo que soy un jugador que lleva desde Call of Duty jugando y que tomar la bandera es como el modo estandarte, para mí, a mí tomar la bandera es un modo que además siempre se me ha dado muy bien y me ha gustado muchísimo toda la vida. Pues me parece una pena, igual que Sabotaje en otros Call of Duty, es un modo de juego que he hecho muchísimo de menos. A mí Sabotaje me encantaba, pero bueno, me parece un buen cambio, dado que en este juego era bastante, no sé, una locura. Sí, jugar. Es muy caótico el tema de respawn. Una así que bueno, jugar. Voy a lanzar ya la partidita. Mientras tenemos el mapa de Detroit, vamos a ver esas cinemáticas. No me equivoco, está así, está todo correcto, los jugadores creo que están listos ya. Y bueno, pues ahora mismo Immortal a un mapa de cerrar el partido y llevarse esta primera jornada para ellos. Y de hecho de ponerse en cabeza ya, espera que hagan los demás equipos. Recordar además que después de este partido tenemos otro. Ajá. Que ahora mismo no lo tengo ahí montado, creo que es el equipo de Kif contra el Suma, ¿no? Contra el equipo de Outbreak, si no me equivoco. Contra Outbreak, efectivamente, el equipo de Kif contra Outbreak, que es el partido que tenemos ahora a continuación. Así que en caso de que haya victoria de Immortal ahora mismo por 3-1, no os vayáis aquí, quedaos en el streaming, compartirlo y ponerlo por todos lados porque nos vamos también con un verdadero partidazo. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, que ya sabemos que lo que dice el caster pasa siempre lo contrario. Así que vámonos con el equipo de Invictory, que todavía confiamos en ellos y en la remontada. Así que si te parece nos ponemos en la cámara de Bunchy, que no lo ha hecho al final, nos ha sorprendido el jugador, aunque es que yo ya no sé cuándo veo a Bunchy y a Punchy, así sí, que... Sí, es un poco lioso, ¿no? Parecen dibujos animados. Claro, yo con Bunchy, un poco de duda, ya no sé cuál jugaba mejor que el otro, ¿sabes? Así que, en fin, estamos en la cámara de Bunchy, que está, pues... Aguantando el muro, sí, así lo sea. El muro, sí, Winter is coming, está aquí aguantando el tío, y está Bunchy muy bien con esta SM1 moviéndose, pero si te mueves por el sitio en el que no hay nadie, tampoco sirve de mucho. En fin, está, se los va a encontrar a todos de cara. Bunchy, que ha saltado delante de uno, no lo ha visto. Hay primera baja de Bunchy, muy bien, segunda baja de Bunchy, muy bien, casi la tercera, llegó por la espalda, justo por el que había saltado, que no se ha dado cuenta, es el que ha venido por la espalda y acaba con él. Ahí muy bien, Chris haciéndose la baja, 8 en el marcador y subiendo puntos así. El equipo de Victory que empieza sumando esos primeros puntos del hardpoint, muy importante en este hardpoint central. Bueno, la victoria a priori, de momento desde primer hardpoint, muy bien, y bien Victory posicionado, pero bueno, es que el primer hardpoint nunca nos dice nada, Suki. No, realmente, además en este mapa es un hardpoint de transición, ¿no? Si lo consigues sumar unos cuantos puntitos, mejor para ponerte un poco por cabeza, pero bueno, ahora viene lo importante que es mantener este tipo de hardpoint, ¿no? Esto además se puede conseguir bastantes puntos. Está Miza ya dentro intentando limpiar. Le va a venir un jugador por la parte del Bacardi. Se lo va a conseguir hacer con ese headshot muy bien. Además, le están cubriendo sus compañeros por esa calle, ¿no? El entrenamiento ahora mismo del equipo de Immortal está muy bien colocado. Uf, entró muy bien también ahí el jugador Radical que se hizo con. Ya no sé, con Bunchy Punchy, me tengo un descontrol. Que le sacó del hardpoint y era así. Bueno, pues se ha puesto por delante el equipo de Immortal. Aunque ahora hay. De nuevo, bien, Víctor es el que está recordando puntuación. Y es que estos dos hardpoints son muy complicados. De hecho, este hardpoint sí que me parece bastante importante. Y las veces que he podido jugar yo hardpoint en competitivo en este mapa en Detroit, este me ha parecido muchas veces bastante decisivo, ¿no? Porque después del caótico que es el centro, como llegues al final del mapa y tengas este último hardpoint, más te vale haber hecho puntos aquí, ¿eh? Sobre todo si tienes un buen ancho. Por cierto, triple baja de Punchy muy bien ahí. Finalmente lo va a limpiar Chris, que no va a conseguir hacerse la doble frente radical. Y como decíamos, este punto caliente está bien. Acaba de pillarle marquitos a una... que estaba haciendo la técnica de la serpiente, la de la cobra, estaba ahí arrastrándose sin que le viera.
Miran, pero finalmente la ha pillado, así que va a ver si pasa un jugador por medio. De hecho, ha visto uno saltando por medio de Atlas. También me está viendo un poquito la ambulancia por abajo. Y parece que está lejos el equipo de Immortal. Ya parece que va a entrar, así que... Marquitos intentaba pusear la escalera, pero Mid con la doble ha llegado muy potente. A punto de hacerse la triple mucho y se va a quedar solo el pobre ahí en la zona de rampa. Lo va a limpiar rápido Radical. Y Sergio, que ya está atento por si cambia el respawn. De momento parece que no, que va a hacer unas cuantas bajas, ¿no? Porque se le ha escapado. Claro, está aguantando ahí. Da igual, tampoco le importa mucho, Claro, no le importa mucho. Le está ahí sumando puntitos para su equipo. Aguantando ahí en disputa muy bien. Le acaban de explotar a Sergio literalmente. Pero es una lástima porque estaba bien colocado ahí, intentando que no cambies el respawn. Y lo que iba a decir yo, en este mapa, si tienes un buen anchor, un buen AR que esté colocado y que haga los respawns bien, y que sepa, que sepa llegar a los hardpoints primero. Es lo que hacía yo cuando jugaba, me gustaba ser el AR que moviera los respawns y que se centrara en que tus compañeros nazcan cerca, ¿no?, del hardpoint, que es lo importante en punto caliente, ¿no? Que tengas un tío que esté con los respawns bien y que tú tengas la comunidad, o sea, la comodidad de entrar rápido al punto porque naces al lado, ¿no? Eso es. Es que realmente el ancho, sobre todo en modos como Harpoon, es la posición más importante, ¿no? Es el tío que te va a mover el respawn, que va a hacer que que tu respawn sea en una zona indicada, que se va a cargar el respawn del contrario, y el que tiene que llegar quizás un poquito antes a eso. Este mapa además es muy importante. En Biolab es un poco más caótico, pero aquí sí que es muy importante. Así que Corsa ya dentro del punto caliente, por parte de Evident, se le van a colar dos jugadores por la ventana. No va a poder siquiera, creo que, limpiar ni a ninguno de ellos, porque Mid va a entrar muy potente con la doble. Y Bunchy ya asegurando el respawn en la parte trasera con una SM1, le da igual todo. Va a limpiar también el que estaba dentro. Muy bien, Bunchy, porque ha limpiado de momento a tres jugadores. Puede ir a por el cuarto. No sé si lo va a conseguir hacer. Yo no asomaría más, Bunchy. Para atrás, que te van a reventar. Sí, te han reventado. Pero muy bien, porque fíjate que ha entrado por la espalda, ha cambiado el respawn y ha conseguido tres bajas dentro del hardpoint. Importantísimo, Unchi. Efectivamente, pero bueno, ahora no ha valido nada porque de nuevo el equipo de. Ahora está Punchy. ahora está no Punchy, sino Punchy aguantando. Ahí está muy bien, con esa baja va a llegar la doble otra vez. Muy bien, doble baja de Punchy, doble de Punchy. Se coordinan muy bien estos jugadores, en los que solo cambia el gamertag por una letra. Y ahí la rotación tenía que haber sido hace bastante más tiempo. De nuevo, el equipo de Immortal, que por lo menos ha adelantado, está sumando esos puntitos de último momento, pero llega con la 4-piece el equipo de David en Victory, que echa al equipo de Immortal completamente. Y cuidado, que ya estamos en el ecuador de este hardpoint, cuando queda nada más que 5 minutos. Y ahora es cuando se pone la cosa interesante y cuando las desventajas empiezan a marcarse más. Pues la verdad es que sí, yo creo que ahora está empezando a limpiar el equipo de Eviden bastante bien, está slayando muy bien. De momento tenemos a Corsa adentro, que suele ser el slayer, ¿no? También hemos visto antes, pero está repartiendo muchísimo. Corsa también uno, lleva uno, se va a conseguir, casi hacerse el tercero. Radical, que dando un saltito pequeño va a hacerse una doble. Marquitos va a acabar con Radical para que no siga ganando más aquí dentro. Van a pillar a Chris por la espalda, ha sido Sergio desde la parte central. También van a pillar a Marquitos, Mid con la doble que va a entrar muy potente, queda Bunchy solo vivo en la zona de taquillas. Bunchy con el salto que se va a eliminar a Mid, y Mid que se lo va a limpiar también con la piña. 45 Chris, puntos de diferencia, Radical, ¿eh? Va. Hay muchas bajas dentro del hardpoint. 42 puntos de diferencia son muchos puntos. Bueno, 40 puntos de diferencia es una, no sé, es una diferencia notable. Bueno, un hardpoint entero prácticamente, si lo haces bien. Ya, pero es que un hardpoint entero en esta partida, entre estos dos equipos, como lo estamos viendo, no es tan fácil. De hecho, vemos que ahora mismo van a tener que sumar todos los puntos posibles en este hardpoint central. Porque recordamos que en el hardpoint anterior, en el primer hardpoint, todos se hacían el último hardpoint por 6 puntos. Entonces, si el hardpoint más complicado es el central y haces puntos, todo indica que, bueno, en caso de llegar a tener ese problema, no. De hecho, lo está haciendo Immortal. De hecho, lo está haciendo Immortal, que ha remontado ya 20 puntos, una ventaja muy importante. Y ha conseguido de nuevo. De hecho, es que les habían echado, pero ha conseguido. Sigue sumando, Sigue sumando, suma y sigue el equipo de Immortal así. Entra Corsa en el hardpoint y saca al jugador. Ahí no, de nuevo le sacan a él. Muy bien, el equipo de Immortal, que no deja que el equipo de Victory saque demasiados puntos. Quedan 15 segundos nada más de este hardpoint. Lo ha hecho muy bien el equipo de Immortal. Ya tiene que sumar aún así estos puntos muy importantes. Y se va a poner de nuevo. Ha remontado prácticamente todo este hardpoint, Soki. 40 pues, puntos casi. Ha sido muy raro porque es un hardpoint eso, que ahí realmente está. No se puntos, nada mucho. Más la diferencia. Incluso de vez en cuando se ven alguna que otra melee para hacer wallbangs, ¿no? A través de las paredes ahí a reventar a la gente que entre, pero no hemos visto nada en cuanto a estrategia por ninguno de los equipos. Bueno, han hecho el pacto típico no a melis, que tanto se ha puesto de moda. Pero bueno, sigue mi centro con tirando unas cuantas frags ahí, mejor dicho, sentex, para que no entre nadie, ¿no? Para que no deje entrar a nadie. Ya está bien aquí colocado. Voy a mover de ahí, es que. Es que está con la exhabilidad del vuelo ahí dentro y tampoco es tanta ventaja, ¿no? Como por ejemplo en Biolab, porque estás a una altura que te ven de sobra, no sé. Es que yo creo que hay un problema ahí muy grande y es el hecho de que si lo que tienes que hacer es el objetivo de Hardpoint, una vez está, si te quedas dentro del punto caliente, sí, es, que no te es para aguantar, no asomar. No es para matar, claro, es que tú no tienes que matar si estás dentro del punto caliente, tienes que esperar y esconderte que lleguen tus compañeros hasta que no entren, no tienes que salir, de eso se ocupan tus compañeros. No sé, a mí es que el punto caliente siempre ha sido un modo de juego que desde Black Ops
tiene que predominar una persona dentro y tres fuera la gran mayoría de los puntos calientes para poder asegurar que se sumen todos los puntos necesarios, ¿no? Y no estoy viendo a ninguno de los dos equipos hacerlo bien en ese aspecto, ¿no? No veo a ninguno de los dos equipos que un jugador se quede dentro del hardpoint y el resto cubra y haga bien las coberturas. Y... sí, porque a Bunchy además le van a pillar ahora por detrás por la rampa, no, porque se acaba de hacer una doble marquitos y también Corsa ayudando ahí. Y como decía, yo por ejemplo soy muy bruto, o sea, yo cuando juego punto caliente, ya sea en este juego en Black Ops 2, me gusta estar dentro si tengo que estar dentro, pero de vez en cuando, si veo que caen un par de compañeros, soy un poco cabra loca y salgo a piquear algo, ¿no? Que quizás es un error porque... esto bueno, pero en realidad te la estás jugando a que o sale, claro. sale muy bien y sale muy mal. Pero es que quedarte dentro ahí en una esquina pegado no tiene ningún sentido disparando porque te están viendo, o sea, dónde estás. Sí, moverte un poquito, ¿no? Dar vueltas. Oye, que elijas, vaya, que elijas. O te estás quieto ahí, del equipo por completo quieto, de bien. O sales y de hecho cuando quedan dos minutos empieza a incrementarse la ventaja del marcador de nuevo para el equipo de Invictory. 180-145, dos minutos de nuevo. Corsa haciéndolo muy bien, matando mucho. Y en un equipo de Immortal que otro 40 puntos de diferencia de nuevo. La ventaja que había conseguido quitar con este hardpoint se la ha ido a tomar por saco. Tiene que remontar 40 puntos de nuevo. Se le pone muy complicado al equipo de Immortal, Creo que esto huele a 2-2. Pero bueno, ya está bien colocado. Esto depende sobre todo de Chris, que va a ser el anchor junto con su compañero, que en este caso creo que es Marquitos, el que va a intentar limpiar. Le van a limpiar a Marquitos. Chris tiene que conseguir esta baja que es vital para cambiar el respawn y que los enemigos nazcan muy muy lejos, sobre todo en esa zona de verde, ¿no? En ese medical. Y ahora creo que Chris ha dado mucho aire a su equipo con esta acción, ¿eh? De hecho sigue consiguiendo bajas dentro. Hay jugadores vivos, se va a quedar trancado en la puerta, aún así no le van a eliminar, se va a quedar muerto, va a conseguir ahí disputar unos cuantos puntos. Viene muy bien Corsa a ayudarle, viene también Bunchy para hacer una bajita, va a salir ahora sí, Chris, va a esconder, muy bien, perfecto Chris, cambiando el respawn. Acaba de darle el mapa al equipo. Madre de... Madre mía, perfecto Chris, y otra vez me asomo, te mato, que entra otro, pues me asomo, otra te vez. Mato también, no, porque se lo quitan, pero no pasa nada, y Chris, espectacular. No, Chris acaba de darle el mapa al equipo de Invictory. Esto es teamwork, ¿eh? Esto es, ahora sí, esto es lo que comentaba yo antes, Soki, de que echaba en falta un poco de juego en equipo por parte de ambos equipos. Y ahora sí el equipo de Invictory lo ha hecho muy bien. Sobre todo Chris, es cierto que ha sido teamwork, pero Chris lo ha hecho muy bien. Se ha llevado a ¿cuántos? A seis, siete jugadores. Es una barbaridad eso, ¿eh? A seis jugadores dentro de un hardpoint. Ha aguantado muy bien y bueno, esto es mapa ya por tiempo. Todavía, ¿eh? Ya por tiempo y sigue aumentando, racha de 8. Cuidado que saca la ADN. Ya, ya está, esto es nuevo para el equipo de Invictory. 2-2 en el marcador. Y vamos a ir a buscar. Ahí que lo matan, ahí es ADN. Vea doble piña ahí de mí. ¿Slow? Sí, no sé, que creo que le pedí. Ah, vale, no, como no decías nada, digo, que había metido ahí mid, no sé, a dos compañeros. No, claro, que el último que he comentado es que nos vamos a ir a buscar esto en solar porque esto está más que sentenciado desde el último hardpoint. Sí, es que se estaba viendo ya el partido, ¿no? Este no ha sido tanta estompeada. Finalmente sí que, gracias a la acción de Chris junto con los puntos que llevaban ya de ventaja anteriormente, se han puesto muy, muy por delante en este último punto caliente. Ya no había ninguna opción para que el equipo de Immortal remontase. Y ha sido un poco lo que ha pasado en el anterior mapa. No tan cebado, pero más o menos, ¿no? Este sí que ha sido un poquito mapa más para Viden Victory de manera más clara. Así que vamos a llegar a un 2-2, en mi opinión, muy merecido, porque los dos equipos están jugando muy bien. Y creo que se veía venir, ¿no? Hemos visto mucha igualdad en todos los mapas, excepto en estos dos últimos, que se han desbalanceado un poquito, pero no sé, realmente los dos equipos han jugado muy bien durante todo el encuentro y creo que se merecen la última oportunidad de jugársela en un B&D y el que gane pues se lo lleva, ¿no? Se lleva el partido completo. Efectivamente, vámonos a buscar destruir el mapa de... Uy, esperando al host me pone. Ahora. Pues se habrá bugueado un poquito el Advanced Warfare, a veces suele pasar. Sí, se ha bugueado muy muñeco, que ahora tiene un tono fucsia muy interesante. Las texturas. Es bueno, el mapa de Solar, lo voy configurando ya, sin problema. Ya está todo configurado. Los jugadores del equipo de Immortal creo que no están de momento listos, así que vamos a esperar un poquito. Está Punchy con la camarita. ¿Se te ha bugueado el espectador, Snow? La camarita, por si acaso póntela. Ahí está. Ahora está. Ahí está. Y bueno, pues esperando un poquito a Punchy, que seguramente tenga alguna estrategia que hablar. Este último mapa, el mapa de Solar, mapa que me gusta mucho en Busca y Destruir, pero que a la gente realmente no le acaba de convencer mucho. A mí me gusta, pero es un mapa así que es complicado de jugar. Se sorprende poco porque los ataques son muy estándar. Suelen ser ataques a saco, ¿no? Hay gente que le gusta ir a una de las bombas, luego le gusta rotar por medio, pero es que te la juegas a que te vea el tío que está cubriendo medio, obviamente. Pero, no sé, es un mapa como muy estándar, ¿no? Muy sistemático y que siempre los equipos prácticamente juegan igual. Aunque estos dos equipos no sé cómo juega ninguno de los dos, ¿no? Pero hemos visto que el Busquets Studio anterior han jugado toda la ronda super ofensivos. Bueno, más que ofensivos han jugado un poco de... A lo loco. Un poco random, en verdad, porque sí, Busquets Studio han jugado eso, es al random, a lo loco, a ir a matarse. Yo he visto más estrategia, ir a matarse que ir a colocar la bomba y aguantar, sinceramente, en el Busquets Studio. Buscar historia anterior. Sí, han colocado no cuando sé. Se quedaban solitos, claro, ¿no? Claro. Tal, en plan, bueno, coloco bien, tal, no sé qué. Así que no sé qué van a hacer exactamente en este buscador del campo a poder. Probablemente, como es el quinto mapa,
siguiendo la línea previa de Evident Victory de antes, que hemos visto por fin un poco de juego en equipo, a lo mejor deciden pues tener estrategias desde tres jugadores juntos a una bomba, con un jugador que se va a la contraria para llamar un poco la atención, los cuatro al mismo lado, los cuatro por el centro, no sé, a saber, es que estrategias de equipo hay muchísimas y no sé por cuál se van a decantar. Mientras que no se decanten por el todos a loco ir a matar al equipo contrario, yo creo que les puede salir muy bien. Yo creo que están muy igualados y el que cometa los errores más graves va a perder. O sea, los dos están cometiendo errores en plan flojitos, yo creo. Pero, por ejemplo, en el mapa de BID le ha costado el mapa Evident, ¿no? Que ha estado un poco empanado quizás en las últimas rondas, vamos a decir, ¿no? Creo que es la palabra más adecuada, estaban un poquito empanadetes. Y el equipo de Immortals se ha aprovechado. Así que yo voy a lanzar ya este mapa, Stau, si te parece. Vamos con este Busca y Destruir el mapa de Solar. Eso y están listos los jugadores. Y bueno, vamos con este mapita, ¿no? Que pues tiene la parte de la piscina, que es la parte central. Tenemos la bomba de A que está en los condensadores, creo que si no me equivoco, no, la bomba de B es la de los condensadores y la bomba de A, si no me equivoco, está dentro de esas tuberías, ¿no? De esa pasarela y tal. Y realmente a los equipos, bueno, les gusta más en general atacar a la bomba que está al lado de los condensadores, pero de vez en cuando sí que vemos rushes a la otra bomba, aunque es algo más fácil de parar, ¿no? Pero bueno, veremos lo que optan. Yo creo que como es muy a lo loco, incluso se van a aventurar ahí por medio, aunque puede salir mal si hay un tío que esté bien con el Morse ahí, bien colocado. A ver qué hacen los equipos. Sí, está de momento, bueno, ya parece que van entrando. Y no sé si tienen el bando claro realmente, porque no entran los jugadores del equipo de Immortal, ¿no? Ah, y ahora sí que entran. Sí, pero de todos modos creo que voy a tener que parar el mapa, ¿no? Por marquitos, ¿no? Sí, sí, voy a tener que parar el mapa un momento, vamos a volver a lanzarlo. Porque, bueno, igual lo han corregido, pero cuando tú coges un equipo y luego te cambias, o sea, tú naces y luego te cambias en BID, apareces muerto. Entonces por eso paraba la partida por si acaso, porque igual nacía muerto. Así que vamos a lanzarla ya de golpe, ¿vale? Según ya parece que tiene los bandos claros. Parece que el equipo de Atlas va a ser para el equipo de Immortal. Así que sin miramientos la vuelvo a lanzar otra vez, porque parece que ha habido una pequeña confusión ahí con marquitos. No pasa nada, se vuelve a lanzar otra vez y ya está. Y eso es lo que comentábamos. Yo no sé, tú das claro ganador, no, pero ya decías que el equipo de Evident te parecía como que estaba despertando, ¿no? Por lo menos en el punto caliente, ¿no? En el punto caliente solo han ganado punto caliente, así que... Han ganado dos puntos caliente, en cambio los modos que son Busca, Destruir y Uplink no ha sido así, así que veremos si ahora... También siento que el anterior Busca, Destruir, el equipo de Evident Victory... ¿Para que se me cae el casco? El anterior equipo de Evident Victory ha hecho un 5-3 y ha sido cuando con ese fallo de Corsa, que a mí es que desde que lo he visto me ha parecido que ahí estaba en la partida, el equipo de Immortal pues ha venido para arriba y les ha remontado, ¿no? Pero en realidad el equipo de Victory estaba yendo por delante, haciéndolo muy bien el Busca, Destruir anterior. Pues sí, yo creo que, no sé, es que está muy nivelado y se ha decidido, pues, porque se han empanado un poquito los miembros de Evident, así que espero que no les vuelva a pasar. Y voy con la cámara del señor Bunchy, que está con el sniper, a ver si pesca a alguien mientras ataca, a ver si se sube alguien a la zona de los condensadores. Y parece que ataque claro de AB, ¿no? Bastante, bastante locura, como decía, se suele rusear, pero es que Mizzle se acaba de flanquear, es que no. Un poquito, pero... No, mira los huecos, están avanzando sin mirar los huecos, ¿no? No pueden ir Shoki hacia la bomba de A. Fíjate quién tiene la bomba, es Chris, el que está más atrasado tiene la bomba. Esto puede ser un poco error porque si matan a Chris, luego quién coge la bomba. No sé a qué está jugando el equipo de Victory. Mira, además, de hecho Chris ya ha localizado un jugador encima del amarillo, se le ha escapado, así que bueno, Chris lo único que está haciendo es dar saltitos. Con la bomba, o sea, pero qué, no entiendo nada, de verdad. El jugador que tiene la bomba es el más retrasado y el que está... No sé, ¿qué esperan? ¿Que gane la ronda a sus compañeros, no? Bueno, Marquitos, pues sí, porque Marquitos acaba de hacer una doble y ha dicho, bueno, pues lleva como tres. Te bajas de hecho, aquí... Marquitos se va hacia los cuatro, porque tiene el otro delante también. Y no, porque ha llegado Punchy muy atento desde la bien, desde ahora que para limpiarle. Al compañero y quedan 30 segundos, decido yo que el que tenga la bomba y estoy al final con el Franco voy a ir a colocarla. Claro, es muy lógico. Menos mal que es Advanced Warfare y puedes ir relativamente rápido. Porque si no, madre mía. De todos modos, Punchy que sigue más o menos por la misma zona, no se fía nada de ese edificio de condensadores. Así que va a pusher un poquito con el silencio, va a encontrar un poquito empanado a ese jugador en la bomba. Le van a saltar por encima, va a reaccionar muy rápido, va a dar un golpetazo contra el suelo. No va a conseguir la baja y creo que le dio sin querer al golpetazo contra el suelo. A pesar de esquivar balas, no era lo que tenía planeado. ¿Qué fallo? Yo creo que no era lo que tenía planeado. Aún así esquivó unas cuantas balas, pero claro, una vez que es contra el suelo, luego tienes que sacar el arma, ¿no? A mí me parece que... Le ha dado sin querer, sí. A mí me pasa a veces. No sé, no... Ha sido gracioso cuanto menos. Yo creo que... No se juega así, joder, un... un... Sí, estaba enfadado ahí con Chris por no llevar muy la bomba mal, Chris, a su coño, sitio. Muy mal, tío. No nos hacen... No, bueno, venga. Venga, vamos a darle una oportunidad. Vamos con Chris otra vez a ver qué haces en esta ocasión. Vas de nuevo a seguir con el sniper. Vamos a ver la bomba. Bueno, vamos a ver a Mid, ¿no? Mira, Mid tiene la bomba. Ahí está, muy bien. Chris, voy a intentar muy bien. Doble baja de equipo de Victory. Muy bien, doble baja ahora mismo. Sí, defendiendo el equipo de.
equipo de Immortal ahora mismo está intentando... Este es otro problema, ¿no? Que vayas con la bomba y que te maten cuando vas a colocar. Y que mates y que te maten a dos, porque ahora sí el equipo de Vitori tiene muchas cosas a favor, porque creo que saben dónde está la bomba, están muy juntos todos los jugadores, se van a encontrar, de hecho ahí se va a encontrar con el jugador, no, le va a tocar Radical muy bien, se ha hecho la doble baja Radical, le acaba de dar la vuelta ahora mismo al mapa del equipo de Immortal, bueno, el mapa a la ronda, y vamos, que Sergio ha cogido la bomba, que se va a ir, van a cambiar de bomba, el equipo de... Ahí se va a encontrar, no, Sergio, oh, no, por la espalda, aquí muy mala suerte, ahora sí para Bunchy. Radical, qué bien. Y ahí está el 1-1 en el marcador, fallo de bien Victory, igual que antes han tenido fortuna, les ha salido bien, fallo ahora porque eran 4 para 2, defendiendo. Y además tenías localizado más o menos a una de las personas, que era Radical. Una persona y la bomba, y se han ido como locos a por ellos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no aguantas? ¿Por qué no aguanta la bomba si la tienes ahí? Si sois 4 personas, si estás defendiendo. Igual no la han visto, pero estás, yo creo que estás jugando el mapa. Sabes que ha ido muy igualado todo el mapa, que estás llegando al quinto. No sé, ¿dónde está la figura? Tampoco soy partidario de coger la bomba y plantar de golpe. Siempre tiene que haber un tío que vaya delante tuyo limpiando un poquito de mapa, ¿no? Yo es que. Si lo matan a él, por lo menos la bomba. Yo soy partidario de que haya un capitán y diga. ¡Quietos! Chicos, ¿sí? Avanzar, tú, no sé, la figura del capitán creo que no está valorada como debería ser y yo creo que un capitán ayuda y arregla muchos fallos a la hora de jugar en equipo, ¿eh? Sí, porque hay gente que está confundida, el capitán no tiene por qué ser el mejor del equipo, tiene que ser claro, el que tenga cabeza y el que dé, entre comillas, órdenes de que cuál es la cosa o la mejor opción en ese momento, ¿no? Pues de momento, valga la redundancia, lo que parece es que Sergio ya ha visto uno de los poderes y parece que tiene claro que van a atacarle a Al. Están acribillando al pobre, ha conseguido tocar a uno de ellos. Va a rotar ya Punchy, Martínez va a hacer la doble, va a limpiar a otro Punchy y se va a echar para atrás. Veamos qué hace Radical porque creo que está cerca de esa zona y lo tiene un poco complicado. De hecho, ya va a conseguir la primera baja desde la zona de la tubería, así que se va a echar para atrás rápidamente. 2-2 de nuevo. Efectivamente, 2-2. Unos con la cámara de. Bueno, ahora no, 2-2. ¿No? Ha caído muy bien. Ahora sí, son 2-1. Solo queda Punchy contra Punchy contra Chris. Y Punchy. Está plantando Punchy. Ha plantado Punchy la bomba. Punchy. Todos queremos ver un Punchy versus Punchy. Eso es, todo el mundo quiere. Todo el streaming está esperando que haya un Punchy versus Punchy. Estamos aquí con Punchy que se lo va a encontrar en cualquier momento. Punchy y Punchy se están buscando. Y a ver qué hace Chris, que está ahí. Es Chris y Punchy, pero Punchy va a encontrar a Punchy. Joder, es que está haciendo un cacao. Punchy está aquí aguantando, se le va a cruzar Punchy. Ahí le ve Punchy, no ve a ninguno de los dos. Punchy le va a verle como lo está quitando. Y Punchy se hace con Punchy. No va a poder ser ninja. Finalmente, Punchy mata a Punchy. Es muy ¿no? fuerte esto. Punchy mata a Punchy. No sé qué está pasando aquí. Yo quería que se suicidase ahí Chris, ¿no? Queríamos ver un duelo épico uno contra uno. No ha podido ser. Chris ha sido mala persona y no nos ha deleitado con ese duelo épico. Pero finalmente sí que ha sido Punchy el que se va a llevar la baja, el amigo de Terremoto, como comentábamos. Y que va a poner por delante, en este caso, al equipo de Evident. Ahora sí que parece que han sabido llevar un poquito mejor la ronda. Parece que alguien ha hecho de capitán y que ha puesto ahí un poquito de cabeza. Y ahora les toca defender. Veremos lo que hacen, porque ganar un ataque es muy importante en este mapa. En fin, si vámonos con la cámara, te parece. Es que me está dejando trastornada. De verdad, la cabeza me la está dejando trastornada tanto Punchy Punchy, ¿eh? Pero en fin, vámonos con Punchy, que ahora mismo está siendo el MVP, que está aquí aguantando topado con esta SM1, con este cargador ahí. Esta se da la vuelta, va a llegar por la espalda la bomba de B. Sabe que tiene todos los jugadores, están absolutamente todos, que ronda más rápida. Había entrado Corsa con la escopeta incluso, creo que estaban defendiendo y se le ha jugado entrar con la escopeta muy bien, muy afortunado, aunque este mapa no sé si es adecuado la escopeta, quizás en Detroit sí es mejor, pero ha sido un rush, o sea, a tope, han visto que iban a esa bomba y han dicho, pues vamos a por ellos, y Chris que va a hacer una triple killcam muy muy bonita, no lo hemos podido ver en la feed porque ha sido muy rápido, pero reflejos de lince, porque bueno... De vista de Lynx también, porque ha visto primero el jugador saltando, luego se ha girado rápidamente y se le han puesto en fila un poquito de suerte también, pero espectacular, una triple killcam en buscar y destruir. Efectivamente, muy buena ahora mismo. Se pone el marcador el equipo de Vivian Victory con ese 3-1, ronda muy rápida. Recordámonos así con la cámara. Visto de una y Punchy. Ya no puedo evitar reírme, Punchy, tío. En fin, vámonos con Chris, que está aguantando aquí con el sniper. Ahí está. Uy, se me ha puesto aquí, me ha bugueado el mapa. Vamos con Chris, que está aquí avanzando por la parte del mapa, yendo a la bomba de B, que la bomba está y la tienen que recoger. Ya está, muy bien, la tiene Chris, pero se le pone por delante el jugador de Immortal. Son 2-3, esto va a ser ronda para el equipo de Immortal, ¿no? Parece ser. Bueno, no te creas, hay un 2-2. La bomba sí que creo que ahora mismo no la tiene nadie, está un poco ahí caída. El equipo de Viden parece que ya finalmente solo se queda con un jugador vivo. Le va a eliminar el jugador de Immortal bastante fácil desde la parte de la piscina, saltando desde el solar. Así que, bueno, pues no quiere que se escape el mapa el equipo de Immortal. De momento, bueno, ha ganado me estoy partiéndolo con los comentarios del streaming de Punchy Punchy, tío. Es una fiesta, vamos. Total, díselo por aquí.
Tony OPH se dice Punchy, 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 Punchy. Parece una fiesta encantada. Es que deberían ser una serie de dibujos animados y todo. Deberían patentarlo. Es que es un nombre con gancho. Deberían estar en el mismo equipo. Esto está equivocado. Debería cambiarse uno a jugar con el otro y les iría mucho mejor con mucho más teamwork, ¿sabes? Hay teamwork sonoro, tío. Si hay teamwork sonoro, habrá teamwork también de juego. Bueno, date cuenta que eso puede ser un problema dentro del equipo. Porque tú llamas a uno y te contestan los dos. Bueno, pues P y B, tío, no sé cómo. En fin, seguimos con la cámara del equipo de Evident Vitro. Estoy con Chris ahora mismo, que está aguantando con el sniper, que está aquí en la bomba de A, viendo a ver qué pasa, qué se ocurre. Ha caído Punch, ha caído Radical. Tres a dos en el marcador, ha caído otro más por parte de Immortal. Son 3-1 cuando está defendiendo el equipo de. ¿Por qué tienen que ir a por ellos? No lo entiendo, no lo entiendo. Sergio está colocando. Sí, pero va a intentar. No, al final no intenta colocarla. Son 2-1, la han visto, pero está Sergio ahí. Cuidado, 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 cuidado. Uy, esta rotación puede ser peligrosa, De hecho, Chris no la ha visto, así que puede ser una rotación muy Chris, buena. Chris sí la ha visto, pero también sabe que le han visto a él, yo creo. Y está Sergio ahí aguantando que. Ahí se van a cruzar de nuevo. Uf. La ha visto. Ahí está muy bien, Sergio. Ahora se queda Bunchy contra Sergio. En fin, algún día tendremos ese mítico enfrentamiento de Punchy contra Punchy. Y Sergio, ¿qué ha pasado? 1v3 a 1v1 contra Punchy. Y Sergio, además, teniendo el MVP, va a plantar la bomba. Ahora sí es cuando Punchy tiene que ir rápido. Porque le van a poner la bomba de B, pero no creo que coja demasiada velocidad. Ahí está. Y Sergio, pues, tiene que aguantar. Ya sabe dónde ha ido Punchy, más o menos. Sabe que por esta zona no está, si no lo hubiera visto pasar. Así que tiene que estar en tuberías o se habrá ido para el medio. Así que va a intentar el ninja. Go, ninja, go, ninja, go. Atención, porque Sergio no lo ha oído y... ¡Ninja! Ahí está. Sangre fría. Efectivamente. Ahí está, 4-2 en el marcador, por delante el equipo de Evident Victory. Nada más que una rondita, recordamos que antes hemos pasado un 5-3, un 5-5, un 5-6. Así que aquí no hay nada vendido, chicos. Hay que revisar la bomba, siempre lo decimos. Aunque no la oigas, porque en este juego no sé si se oye demasiado. Siempre hay que mirar. Un vistacito pequeño, para saber si está por lo menos en esa zona. Piquearle un poquito y decir, vale, él me ha visto también, pero por lo menos sé que no está quitándola. Así que me olvido de él y que venga por mí. Algo de eso, ¿no? Realmente. Pero bueno, ahí lo hizo muy bien Punchy, ¿no? Que se la jugó. Dice, yo quiero mi duelo épico. me lo quiero ganar. Se contra Punchy. En fin, está ahí Marquitos, que deja muy tocado el jugador de Immortal. Ahí cae la primera baja de Immortal, que el Smith, que el jugador que hemos visto destacar mucho, sobre todo por parte del equipo de Immortal, que en cambio este busca está un poco desaparecido. Ahí cae Marquitos también por parte de Immortal, otra baja más. Estamos viendo otra baja más. Cae de nuevo Punchy. Es que no he visto muy bien la fin, me da un poco complicada la fin. Corsa. Y se queda Corsa solo. Ahí está. Deja muy tocado. Se hace la doble. Ha caído. 1-1, queda. Ahora Punchy, ahora no es Punchy, ahora es Punchy. Vamos con Punchy, que está. Más o menos se lo huele, está muy lejos. Cuidado que puede ser una buena jugada por parte de Corsa, porque ha eliminado a los dos jugadores que le tenía muy cerca, que lo han ido a pusear. Y Punchy se ha quedado un poco. Punchy, como Punchy, que se va a encontrar la cosa, le va a saltar cosa. Ahí está, Punchy, dispara. Ahí está. Muy bien, Punchy. Se están ganando el duelo, están ganando el 1-1, ¿eh? Dice, no quiero que se escape la partida. Están, cada ronda se va a quedar uno vivo, hasta que al final coincidan. Total, hasta que solo quede uno contra uno. En fin, casi 1000 viewers ya en el streaming. Muchas gracias a todos. Recordad seguir compartiendo el streaming ahí por Twitter, por Facebook, a vuestra gente, por la calle, como lo prefieres vosotros. Yo no os voy a poner objeciones al respecto de cómo dar las redes sociales por ahí. Y por cierto, eso, que recordad que luego tenemos otro partidito. Y tenemos otro partido. Va a ser todos los lunes y martes. O sea, que coger ahí, como siempre, un poco de costumbre. Sí, porque esto va a tener todas las semanas. 1000 un día y 50 otro. Aquí o 1000 siempre o no. Nada, si no nos enfadamos. Claro. Tú que estás enfadado con Chris de antes, pero si no enfadamos con vosotros. Chris de antes, así que. Cuando veo una LAN. En fin, seguimos con Punchy aquí, que va con este cuchillo precioso, con esta SM1, que no para de moverse, no para quieto. Ahora sí, se tumba, que creo que tienen bastante claro que quién iba a la bomba de A. Ha caído mid. Baja para Punchy. Son dos más. Se queda el equipo. Corta el 3 contra 1. Cuidado, que llega de nuevo la remontada. Están plantando la bomba de A. Y bueno, pues Corsa está ahí pues pensando. Le dejan siempre solo a Corsa, ¿te has fijado? Sí, pero tampoco está haciéndolo muy bien Corsa. Si se queda solo, claro, porque te están plantando la bomba en A y tienes tres tíos en A, joder. Pues es que si matan a tus compañeros en A, igual tienes que moverte. Hola, se la ha encontrado ahí, a poco más y lo pisa. Muy bien, porque se queda a Corsa contra dos y tendría que hacer dos más y quitar la bomba. Está jodido para Corsa. Está jodido, pero cuidado, Corsa se hace a otro. Y cuidado, está con escopeta ahí. Sí, lo ha hecho muy mal porque Punchy se ha echado para atrás. En vez de dar la cobertura a su compañero, va a llegar por arriba. Se lo va a hacer, yo creo que le va a ver, no me lo puedo creer que no lo esté viendo. ¡Qué fallo ahí de Punchy! ¡Madre mía! Sí, que Corsa se hace el 1 versus 3, desactiva la bomba.
5 no sé cómo marcador, vaya fallo de Punchy, madre tenía mía. Tenía la situación súper controlada, de hecho no tenía ni que ir a por él, tenía que evitar que desactivara la bomba. O sea, yo veo que está debajo mío y digo, ya puedes venir a por mí, chato, que yo me echo para atrás. Y si quieres ir a quitar la bomba, luego voy a por ti. Pero nunca, aparte de que ha fallado las balas, nunca te la tienes que jugar a ir a por él, porque puede pasar algo de esto, que o tú falles o que por suerte te mate él. Entonces ahí se la ha jugado bastante quizás. Y Corsa, que decíamos que lo había hecho un poquito mal, pero se ha conseguido resarcir ahí, ¿eh? Efectivamente, Corsa lo ha hecho muy bien, se ha resarcido. Mira, y es muy que... sí, es, tiene mucha casualidad que haya sido un E5-3, igual que el 5-3 anterior. Muy bien, ahora sí, Corsa redimiéndose. Y fatal Punchy, que en vez de hacer la cobertura de su compañero, se ha ido para atrás, luego ha saltado, se ha apagado la mancada, ha llegado... No sé, no lo entiendo, en fin. Bueno, sí lo entiendo, esta vez sí que lo entiendo. Tenemos a Corsa, que está aquí aguantando en el túnel, que ya sabe que se acerca la ronda, es decisiva. Ahora sí, el equipo de Even Victory lo tiene exactamente igual que cuando lo tenía en el segundo mapa. Exactamente tiene igual. Tiene que tener mucho cuidado. Ahora no la pueden liar como antes. Iban 5-3 también antes, van 5-3 ahora. Ahora sí es cuando tienen que hacerlo bien y demostrar que han aprendido de los errores. Como un buen equipo, cae Corsa, cuidado ya por parte. Otra baja más. Son 2-3, ahora sí, el equipo de David en Victory, que además está... Ha colocado la bomba. Marquitos, creo, si no me equivoco, ha colocado la bomba. Sí, Marquitos ha colocado la bomba, son 2-3, bomba colocada, la de B. Ah, no, la coloca el equipo Marquitos, de Immortal, la coloca Immortal. Cae Marquitos, la van a desactivar. Cuidado, ¿qué ha pasado? No, la coloca el equipo de Immortal. Cuidado, muy bien, Buncher, así que no lo habían visto, se los va a encontrar a todos de cara, muy jodido, muy jodido. Complicado, 5-4 en el marcador, claro, va sí, a ser. Me había confundido yo. Y el equipo de Immortal... Es un poco lío de los gamertajes. No, es muy lioso cuando no tienen todos lo mismo, sobre todo cuando encima tienen que designar una cosa distinta, sobre todo cuando encima para cómo tienes dos jugadores que se llaman igual cambiando la primera letra, ¿sabes? Pues es complicado. Sí, lo que iba a decir yo antes, que me había liado un poco también, es que este mapa prácticamente se va a decidir por errores, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo estaba a punto de costarles el mapa ese error ahí de nuestro compañero Punch en este caso, ¿no? Así que tienen que tener cuidado con esas cosas, porque son rondas que ahora mismo podrían ir perfectamente en vez de 5-4, 4-5, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque en Veide no es que tú dejes de sumar una ronda, sino que ellos también suman la ronda, ¿no? Así que cuidado con esos fallos bastante graves que te pueden costar el partido. De momento yo sigo con Sergio, que está aguantando, a ver si le rusean un poquito. Su compañero que está delante con la bomba, Smith, tirando unas cuantas stuns a ver si toca a alguien. Muy seguros esta vez, no se la quiere jugar Immortal, quiere ir a lo seguro, ¿eh? Y mira cosa con que está ahí escondidito. Con una es que... si me equivoco. Yo creo que... con la escopeta. Yo creo que el cambio de mentalidad que ha tenido Ben Victory está muy bien que hayan aprendido los errores, pero no sé, también hay que tener un punto intermedio. No puedes o estar quieto o estar como un loco por el mapa, ¿sabes? Los suyos tenían una estrategia, no es ahora parados, ahora quietos. No es, es avanzar de una forma o de otra, tener, no sé, en fin, bomba colocada, ¿no? Si no he visto mal, toda la vuelta. Immortal, le ando la vuelta entera. También siento que tiene uno menos Immortal, pero el equipo de Victory tiene que colocar una bomba y ahora por ir a tope el equipo de Evidente, ¿eh? Ahora mismo solo está dos muy bien, 3-2. De... sí, el equipo de Immortal. Cuidado, que ahí llega por la espalda Sergio, cuidado, le hace la cobertura muy bien, Punchy para su compañero. Se queda Sergio solo, le han visto, se va a hacer a Marquitos por la espalda. 2-2 todavía, ¿eh? Sí, 2-2, pero le van a pillar por la espalda a Marquitos. Ahí está. Uf, está muy complicado, ¿eh? Se queda Punchy solo contra dos. Se queda solo contra dos, de nuevo parece ser que de nuevo el equipo de Immortal va a hacer la misma que antes. Y pone 5-5 en el marcador Punchy, que se había quedado solo contra dos de nuevo. Era, de nuevo... A ver, Soki, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué son más y al final terminan liándola con todo? Hombre, tenía la ventaja de la bomba al equipo de Immortal, ¿no? También es verdad. Y ahora sí que finalmente parece que han cubierto bien la bomba después del fail que han hecho estando 3 contra 1. Por cierto, los jugadores que más han matado en esta partida en busca de historia han sido Punchy y Bunchy. Ahí. Ya, yo creo que parece de coña, pero yo creo que les estamos animando con el stream. 2-2, 5-5, Punchy contra Bunchy. Imagínatelo, o sea, sería muy épico. Imagínate, última ronda, Punchy contra Bunchy. Uno contra uno, épico. Es que yo creo que les da un infarto y directamente les da un ataque al corazón o algo a los dos, a cada uno de ellos. Total, efectivamente, en fin, estamos... ¿en qué cámara quieres estar, Sokit? Yo estoy con Sergio, pero está muy camperete. Yo también, por eso. Vamos con Marquitos. Con Marquitos. Eso es, joder. Sí, es sí, con Marquitos, que está aquí adelantadete. ¿Cómo se trata que hemos jugado juntos? En fin, estamos Marquitos, que va a colocar la bomba ya, parece ser en B. Yo creo que, por más que se lo piense, se debería estar dando cuenta que podía haber colocado la bomba hace media hora y que no vale para... La cabeza, Marquitos. ¿Qué hace? A ver, vamos a ver. Este equipo tiene un problema con los roles. Si tienes la bomba, tienes que colocar la bomba y tus compañeros... Deja un poco tirado, ¿no? A Marquitos. Si claro, está haciendo la del cebo. Es que no tiene que avanzar el que ha colocado la bomba. Ojo, están haciendo la del cebo, ¿eh? El equipo de Biden pusheando la bomba de A y Marquitos, mientras tanto, planta B solo con Corsa. Así que, bomba colocada y 4-4. Tensión hasta el final, ¿eh? Se la juegan. Podría haber plantado hace media hora, ¿sabes? Pero es que colocarla 4-4 es problemático, ¿eh?
Bueno, a ver antes ha salido bien Immortal, veremos ahora qué tal le sale bien Vittori y cuidado que no le salga. Muy bien ninja, Marquitos, no se fía. Muy bien, fíjate lo que está haciendo Marquitos ahora, porque está llegando por la espalda, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que aguantar y cuidado con... ¡Oh, qué fallo de Marquitos! Esponjada un poquito, esponjada un poquito. Se tiene que esconder, pero ya se quedan 2 para 2, la misma bomba colocada, 13 segundos, Marquitos aguanta por tu vida y está muy bien el equipo de Vittori, muy bien, ahora sí. El juego en equipo ha salido muy bien, 6-5 de marcador, 3-2 en el final. Primer ganador de la primera jornada de esta SN Master de Call of Duty, el equipo de IEM Victory con este 3-2, sin desmerecer a Immortal en ningún momento, porque los dos equipos han hecho un verdadero partidazo. Es cierto que hemos visto cosas un poco random de los dos, muchas cosas muy, muy poco definidas. Se ve que tampoco han practicado durante horas este teamwork, pero desde luego ha sido un auténtico partidazo, ha estado igualado hasta el final. Y bueno, duelo mítico y épico de Bunchy Punchy que espero ver siempre. O sea, yo ya no quiero ver un partido. Al final quedará en el olvido. Yo no quiero ver a estos dos equipos enfrentarse nunca más sin Bunchy y Punchy. O sea, igual tenemos enfrentamiento en LAN. Recordar que estos equipos Punchy, si es que les voy a dar la mano ahí. Siempre en plan a Rocky, ¿sabes? Bueno, de todos modos, Bunchy es pick-up. Así que bueno, no sé si estarán por ahí. Igual hacen algún cambio de roster o lo que sea. Pero recordaos cositas. En primer lugar, que no os vayáis porque ahora mismo hay otro partido. Vamos a hacer un descanso pequeño con música y tal de 5 minutos. Y también recordar que estos equipos, que no hemos dicho antes, van a disputar la Madrid Games Week el campeonato, ¿vale? Es decir, van a jugar todos ellos, lo que pasa que lo que se hace en esta liga es un ranking y depende del ranking de cómo hayas sido colocado en ese ranking, es decir, de cómo lo hayas hecho, tienes unos enfrentamientos contra unos equipos más débiles, es decir, con los equipos que han quedado por abajo, ¿no? Si tú quedas primero, jugarás contra el octavo, vamos a decir, ¿no? Entonces estos equipos jugarán en la Madrid Games Week, que va a ser los días 1 al 3 o 4 de octubre, por ahí, por esas fechas más o menos. Queda poquito ya, será la última LAN antes de del siguiente Call of Duty Black Ops 3. Así que lo dicho, no os vayáis, quedaos por aquí, que enseguida estamos con el siguiente partido. Adiós.